Pero qué idea.
Bueno, ya cámara uno. Ah. Au. ¿Cuál estamos? ¿Este de acá? ¿Este de acá? ¿Estás? Hola. Hola. Muy buenas noches. ¿Ya? ¿Hoy se acabó? ¿Hoy se acabó el podcast? No estábamos grabando, pero hoy se acabó el podcast. Por lo menos por 2022. Les preparé una bonita recolección de eventos, datos, hechos que pasaron durante este bonito año. Y se los voy a leer. Dice: 2022 fue un año raro. La verdad no creo que vaya a hablar mucho de este año en el futuro. No fue el mejor año, lo admito. Apenas sacamos un video, pero para mí es uno de los videos más importantes de este canal. Se llama ¿De qué trata la vida? Vayan a verlo, está muy bonito. Saludos a Aaron, el usuario, que se lo rifó. Estuvo chido. En podcast estuvimos un poco más prolíficos, un poco más nutridos. En enero hablamos de los viajes, los no lugares. Y hubo consenso en esta mesa de que se viaja para descubrir, pero que el turismo, además de ser una industria depredadora, evita que descubramos más allá de la misma industria de explotación que sostiene los placeres vacíos que ya conocemos a través del turismo. De eso se trata. Luego de eso hablamos acerca de las migraciones, ese otro tipo de viaje, medio involuntario, que la gente hace por necesidad y no por placer. Y la diferencia quedó clara, el sistema llena de placeres y comodidades al turista, mientras que él echa sus granaderos y su xenofobia al migrante. La única diferencia es quién carga los billetes. En marzo hablamos acerca de la felicidad y de la tristeza. Fueron dos podcasts, en podcasts separados, para que la banda aprenda a aceptar su tristeza y no se pase la vida buscando una felicidad que no vendrá. En abril hablamos de los videojuegos y fue más plática casual. Nadie aprendió nada, pero sí aprovechamos el tema para hablar del capitalismo y de nuestras nostalgias 2000eras. En mayo hablamos acerca de la ficción, mientras que el santo estaba escribiendo su novela política, y durante algunas horas recordamos que en el fondo, más allá de nuestras responsabilidades autoimpuestas, los tres camaradas que está usted viendo en pantalla ahora mismo, no somos más que escritores. En mayo también hablamos de los animales. Para este podcast trajimos a Mateo, al que le mandamos un saludo. Mateo es un psicólogo evolucionista de la Universidad de Arizona, que además es experto en temas de violencia entre primates. Este es fácil, uno de mis podcasts favoritos. Una semana atrás me peleé con una doctora venezolana por decir que los changos no tienen mente. Así que si escuchas este podcast, pues vas a escuchar muchos argumentos míos a favor de la mente de los changos, que no son tan distintos a ti o a mí. En junio hablamos acerca del fascismo con Juan Felipe de Café Kioto, a quien también le mandamos un saludazo. No fue a propósito, lo invitamos porque sabe mucho del tema y porque es a toda madre, pero mucha gente notó que estuvo medio raro pues invitar a un argentino a hablar de fascismo, ¿no? El siguiente fue mi podcast favorito, el más desmonetizado del mundo, pero el más chingón, el podcast de puras mamadas. Para este podcast queríamos hablar de pura estupidez, pero al final terminamos hablando de la crisis hídrica, del empleo, de la violencia como forma de protesta y de baños secos. Así es, el baño seco que salvará el mundo. ¿Cómo de que no? Al final sí estuvo chido. En julio nos acompañó Viri Ríos para hablar de los orígenes de la desigualdad en México, y aunque estuvo pocas horas, alcanzó a explicarnos varios temas de su libro, que por cierto, si vives en México y quieres una explicación más precisa de los errores del sistema, que vaya más allá de, es la corrupción, o que diga, son la oferta y la demanda, si quieres una explicación más precisa, busque el libro de No es normal, de Viri Ríos, para aprender de por qué el sistema de esta república está mal desde las leyes mismas, desde las reglas con las que se juega el juego. En agosto hicimos un podcast sobre la pereza y sobre por qué está enfermo el trabajo. No, sobre por qué está enfermo que el trabajo, y ni siquiera el trabajo, que el empleo, la subordinación laboral a alguien más con capital, sea el eje de nuestra sociedad y nuestras identidades. Que no nos concibamos como personas más allá de lo que hacemos para la gente rica, para generarle riqueza a gente que ya es rica, imagínate. La solución, nuestro argumento era, la solución es la pereza. Y luego no hicimos podcast hasta septiembre, porque pues pereza. Y en septiembre vino Don Cheto a este su humilde podcast y nos demostró que además de ser bien divertido, es un encanto de persona, alegre, culto, atento. Nos hacía reír entre carcajadas, nos soltaba frases bien poéticas, pedazos de sabiduría. Es la verga, pinche Don Cheto. Don Cheto, si estás escuchando esto, quiero que sepas que estás invitadísimo a cualquiera de estos podcasts cuando tú quieras. Lo hacemos los viernes. Bueno, hoy no. La siguiente semana hicimos una presentación del manifiesto del partido Migala, y ahí está una de las principales razones por las cuales no hemos publicado videos tan seguido. La mayor parte de este tiempo me parecía que era más relevante avanzar en la construcción de un movimiento político que seguir avisándole a la gente de los pormenores de un sistema cruel y equivocado, roto, lo que tú quieras, pero que no pueden cambiar. Está, creo que es cruel, ¿no? Decirle a la banda que todo está mal y ya dejarlos así con la zozobra. Demasiada capacidad
Demasiada información sin capacidad para la acción hace a las personas cínicas y crueles. Los pone a decir mamadas como que no, la Tierra va a estar bien, pero solo se van a extinguir los humanos, como si esa banda que habla fueran perros o algo así. Fíjate. Demasiada información sin capacidad para la acción acaba siendo la gente insensible y le da un aire de superioridad bastante absurdo, con el que miran a los problemas a su alrededor y dicen, así siempre ha sido, así siempre va a ser, no hay nada que hacer. Entonces, creo que ese nihilismo insensible y cínico es peor que la desesperanza. Y no quiero seguir dialogando en esos términos. No quiero seguirles contando lo que está mal y no darles avenidas para la acción. Personalmente, si tú crees que el mundo es una mierda y crees que no hay salida porque no alcanzas a ver una y confundes los límites de tu visión con los del mundo, pues perdónamos si fuimos parte de esa información, de ese mecanismo de defensa, pero pues no me interesa seguir alimentando la desesperanza. O si quieres escucharla, la verdad es que me vale verga, ya la escuché mil veces y nunca aprendo nada. Siempre son los mismos argumentos tristes. Todo el mundo es experto en el no, todo sabe por qué no, todo el mundo sabe por qué no. Ahora mismo me interesa más hablar con la gente que tenga el valor de explorar cómo sí. Y de eso se trató este manifiesto. La gente del proyecto Migala, que lleva ya un par de años trabajando en los conversatorios y talleres, vino a expresar su posición política y nos pusimos a platicar posibles rutas hacia la sociedad que queremos construir. Estuvo muy chido. Los cínicos nos dirán utópicos y soñadores, pero yo creo que los verdaderos utópicos son los que creen que podemos seguir viviendo de esta manera sin mayores consecuencias. Después de ese manifiesto, instalamos nuestras primeras cámaras, estaban más feas que estas, y tuvimos un podcast sobre el cuerpo, donde hablamos acerca de la experiencia de habitar un pedazo de carne, y donde nos pudieron ver hablando a través de nuestros irrelevantes cuerpos humanos. Esto no lo voy a leer. Sí, sigan ideas, no personas. Ya sé que estamos chistosos, pero lo... No, es que ya regañé mucho a la audiencia, pero pues sí, estamos feos, y qué putos. Sigan ideas, no personas. Las personas, la neta, dan hueva. Y para el siguiente podcast trajemos cámaras aún mejores. Son estas que están viendo. Y hablamos acerca de los sentimientos negativos. Algunos no nos dio tiempo de cubrirlos todos, pero sí fue un podcast muy intenso. Después hablamos acerca del trabajo en México y comenzamos a organizar un sindicato, que por cierto, el próximo miércoles tenemos una asamblea y ahí decidiremos la directiva de ese sindicato. Al rato les cuento más al respecto. Apenas hace un par de semanas vino Quetzal a este bonito espacio digital para hablar de la comunidad LGBT y de otras perversiones. Me cayó muy bien. Quetzal, me encantaría que vuelva, me encantaría que habláramos de más temas, pero siento que es medio tortura tenerlo despierto hasta sus casi 7 de la mañana, el que vive en España. Y apenas la semana pasada vino Mario del Desierto, un excelente historiador mexicano, para hablarnos acerca de la conquista de México y de por qué la leyenda negra es una teoría de la conspiración. Estuvo chido. Y enos aquí. No hay video de la guerra, no ha salido la revista, no pude visitar a todas las comisiones estatales del partido. No sacaste tu pasaporte, cabrón. No saqué mi pasaporte, así que tampoco viajamos a Latinoamérica. Este año no es todo lo que yo esperaba. Pero todos mis malestares vienen de mis expectativas, de enfocarme en lo que no pasó. En lugar de apreciar lo que sí, y ahí ya no escribí nada. Bueno, el Santo publicó su mejor novela hasta la fecha y ya la está vendiendo. Tenemos ahí los orígenes de algo que podría ser una editorial independiente. Y lo más raro es que cuando yo era adolescente, ese pedo me emocionaba un chingo. Yo me veía haciendo exactamente esto que estamos haciendo ahora. Ya lo estamos haciendo, pero como tengo otras cosas en la cabeza, no lo puedo apreciar. Qué trágico es crecer, qué trágica es la vida, las expectativas y el deseo. Que por más que los cumples, siguen llegando, no dejan de llegar. Pero tenemos un gran espacio, tenemos este estudio, que yo nunca soñé con él, pero podemos hacer muchísimas cosas con él. ¿Qué más tenemos que agradecerle al año viejo? Tengo, vamos a ver, que ya aprendí a leer y a contar. Tengo que ya tengo donde trabajar y ganar lo que me tengo que comer. Ay, se murió Pablo Milanés, qué feo. Estamos hablando de hacer cosas de estar agradecido y tú, no, se murió este güey. Sí, no, pues se murió Pablo Milanés. Pues feo. A ver, yo voy a decir un, no estoy agradecido. Pero saludos al voz soñador, porque el voz soñador, güey, me manda mensaje acá bien exaltado, ¿no? Murió Pablo Milanés. Me dice, no mames, Santo, se murió Pablo Milanés. ¿Qué vamos a hacer? Pensando bien. No, pues qué cabrón. ¿Estás bien, Santo? ¿Puedo ir a abrazarte en este mismo instante? Pero después, no salgas de tu cama. O sea, no salgas de tu cama. Y dijo, güey, oye, güey, tengo Santo, que ir para allá, voy para mames, allá. Sí, ¿no? Santo, y de repente está destruido. No, el doctor Adán de la Paya también manda mensaje de, güey, se lo dice con dolor. Güey, se murió Pablo Milanés. Y entonces, lo que ya después concluí es que para quienes somos generación de huelga del 99, Pablo Milanés sí fue como
emblemático, pues era la trova. También, o sea, no había tantos no había tantos trovadores cubanos en realidad, o sea, estaba Silvio, Pablo Milanes y ya, entonces, claro, que se muera, es como una especie como de tragedia anticipada con Silvio, que sí es como el Pelé de la trova. Ajá. Y tal, pero o sea, en resumen creo que fue un buen año, o sea, sí hay agradecer, hacer resúmenes, como decía Garcilaso, en tanto que me detengo a contemplar mi estado para ver hacia atrás, es un tópico, pues al final las cosas van agarrando su propia forma y van avanzando hacia sus distintas causas, y lo único que nos queda pues es congraciarnos de nuestra ineptitud para poderla llevar hacia donde habíamos soñado cuando éramos unos adolescentes, pero también está bien, o sea, creo que al final las cosas van tomando un curso que es distinto, pero que es llamativo, es atractivo per se. No me estoy azotando, tengo expectativas muy altas. No, te estás azotando porque al final mucha de la banda me preguntaba, ¿no? Ahí en el ciber, o sea, de si para mí era como relevante el año nuevo, ¿no? O sea, o tiene como algún rol mágico, ¿no? Sismático ahí. Por eso dice el año nuevo me da acidez, ¿no? Porque pues al final pues es una fecha en el calendario gregoriano. Yo sé que muchos son muy felices con el calendario del Papa Gregorio, güey. Bueno, porque pues el Papa Gregorio dijo, ¿saben qué? Vamos a cuadrar las fiestas y las cosechas, hijos de la chingada. Entonces, a partir de ahora, el calendario romano se desecha. Ahí, ¿qué más puedes hasta pedir? Hasta que llegaron los franceses todo. Y pusieron su... ¿Cómo se llaman los meses franceses? El calendario de Termidor. El Termidur, ¿no? Nos hubieras quedado con el Termidur. O sea, y la religión chido, del hombre. Y ese hombre, de pura casualidad, se llama Robespierre. Hasta que llegó Robespierre. Pues al final tiene cierto pero sentido bueno, como concebir este asunto cíclico en... O sea, darnos cuenta de nuestros propios ciclos. Por eso, pero está como... Ciclos de la es un tierra. Punto. Es un punto en el cual te volteé. Ahorita que el Hobbit estaba leyendo todos los podcasts que hicimos en el año. Perdón, a mí se me cayó ahorita el 20. No, me había caído, güey. Hasta el momento que lo estaba hablamos leyendo. Hablamos con Don Cheto, hablamos con Viri Ríos. Tantos hicimos y tanto hablamos. O sea, es como de... Y con gente que nosotros, o sea, yo no me imaginaba. Con Don Cheto, ese es como parte de lo chido del año. También, hubo momentos trascendentes. Incluso, o sea, desde Mario del Desierto, que quizás no sea como tan famoso como Viri Ríos. O la Viri, creo que fue una calidad intelectual similar. La Viri, la verdad. No hay nada que pedir. Y Viri Ríos, pues, mis respetos. Muchas gracias por venir. Una hora que estuvo con nosotros y aventó luces para todos lados. Ahí sí siento que... el queso bueno. Sí siento que lo decretamos y se cumplió. Lo decreto y se cumple. El universo conspiró para que se lograra. Cumple. No, pues es que llevamos desde diciembre. Bueno, ya cierra tu compu ya. Desde diciembre del 2021 tapando y cierra tu compu. O cambia la cámara, no sé. Dale, ni madres, vean mis stickers, están bien vergas. Cierra la compu ya de ese cabrón. Ajá. Mis stickers. Pero eso, no. Este güey es un pinche huevón. Gracias, y entre el André y yo lo estamos maternando y paternando. Paternando y paternando. Yo no sé en qué es momento. Es un concepto de Alanón, es el de maternar, ¿eh? O sea, yo no sé en qué momento lo vamos a dejar en la calle. Alcohólico. Estás maternando al hobby, güey. Está maternando a su alcohólico. ¿Te das cuenta cómo lo maternas? Como padrino de doble A y decirle: está usted, David, lo que está haciendo es ahí. ¿Qué es lo que ve ahí? Un adulto funcional. ¿Y qué está haciendo ahí? Ah, pero déjame que te ordenes porque como no queda con padrino de doble A. ¿Qué está haciendo ahí? Maternándole, dándole chichi. Y cuando esté cagado y miado y de repente diga, no sé cómo transmitir, ¿a poco te va a hablar todo el tiempo? Los voy a funar porque llamarle maternar a las labores de cuidado. Ah, sí, dicen doble A. Yo dije wey, maternar y paternar, entonces no me vas a funar porque eres un pinche huevón que no puede cerrar su puta computadora. Llamarle maternar a las labores de cuidado asume que solamente las mujeres pueden cuidar de otros. ¿Qué dije? Maternar y paternar. ¿Y qué haces? Te vas por la tangente. El juego de rol es el padrino de doble A. Sí, yo estoy el padrino de doble A. No puedes dar un borrón histórico. Yo estoy en un juego de rol. No puedes dar un borrón histórico. Mi rol ahorita es funarlo. Bueno, pues yo me siento muy bien. A pesar de todo lo que pasó este año, creo que se me tuvo bien. Porque creo que tenemos como la piedra fundacional de esta iglesia llamada Editorial Migala. Que también fue, no mames, un tremendo éxito. O sea, desde el año pasado. No sé si fue el año pasado que fue Las Crónicas del Barrio. Fue el año pasado. Pero tremendo éxito. Y ahora tu esfuerzo independiente para hacer a la reimpresión de Las Crónicas. Este también rollo también le fue muy bien. Sí, a la y la revista, o sea, aunque no la ven, aunque nadie la puede ver. Existe, está en esta casa. Los textos que tenemos para la revista son impresionantes. Diario, me escriben. ¿A qué hora va a salir? Y pues ya, Mr. Cone, si me estás escuchando... Está en tus manos, amigo. Estamos los tres diciéndole al Cone, ya, por el amor de Dios, ya queremos ver la revista impresa. Sí, eso va a ser. Entonces, pero, ya tenemos una plataforma editorial, o sea, es impresionante, entonces me siento muy bien. Y eso lo hice con todo el pedo de montar los libros en el Amazon, güey. Yo lo monté para toda la banda que está afuera, ¿no? O sea, que el envío le salía como en 300 varos hasta Chihuahua, ¿no? Entonces, la banda se esperaba y lo compraba en Amazon. Entonces, ya que los monté en el Amazon,
A mí me sorprendía mucho cómo de repente las crónicas y tragar sapos, güey, se fueron como a los más vendidos. Ajá. Y entonces cuando te ponías a pensar, o sea... Nadie compra a los demás. No hay un consumo de libros tal. No, o sea, usted puede ver libros ahí. Ajá, pero o sea, ¿qué no hay un consumo de libros. O sea, porque, ¿sabes? Hay una cuestión muy importante con el problema editorial y que tenemos que planteárnoslo. Las editoriales apuntan a transformar y a impactar una episteme constreñida en sí misma. O sea... Los escritores quieren ser leídos por gente que habla de escritores y quieren ser leídos por otros escritores. Y nosotros estamos redirigiendo no solo el objeto de consumo, sino el objeto de interés hacia epistemes mucho más amplias y mucho más pertinentes. Para mí es mucho más valioso que una persona de a pie pueda conocer un libro a que llegue el premio Alfaguara y te reseñe tu libro, que es un güey que nadie conoce y a nadie le importa. Mejor estar cerca, o sea, son libros que emanan de la tierra y emanan de la geografía y emanan del pueblo, en un asunto ya un poco setentero. Pueblo, o sea, emanan de las relaciones interpersonales, no emanan del episteme, no emanan de la cultura, ni emanan del canon, güey. Si Javier Velasco no es pueblo, ¿no? No, o sea, no emanan de eso, o sea, no, emanan de otra cosa. Yo digo que hay algunos, ¿no? O sea, y yo lo decía, por ejemplo, alguien que yo admiro mucho es el Ortuño, ¿no? El Antonio Ortuño. Y creo que Ortuño es una narrativa que va dirigida a que lo lea la gente de a pie. El Cerna también, que es otro que admiro, también va dirigido a eso. O sea, por ejemplo, ahorita el último, el de la lealtad al fantasma, güey. O sea, son libros que dices, esto es para que lo lea la gente. O sea, o la ternura caníbal. O sea, son y esto es para el goce universal. Es para el goce de la gente. Y Cerna, pues sí, ha recibido premios y demás. Pero el problema el problema no son los escritores. El problema es la editorial. Pero la editorial es la que, o sea, tú te vas con Cerna y de repente ves que Cerna publica en Alfaguara, ¿no? ¿Y cuáles son los que va a publicar en Alfaguara? Los que van a estar leídos por este séquito y este círculo de lectores. Y de repente tiene como editoriales independientes donde publica Cerna, que sabes que está vendiendo 1,000 ejemplares, 2,000 ejemplares, y va dirigidos a un público bien específico, ¿no? Ajá. Que es como de repente, no sé, mi cuate Chucho hoy me habla, ¿no? Y me dice, oye, güey, recomiéndame un libro para regalar, ¿no? Pues regala el orgasmógrafo, ¿no? O sea, sí. O sea, son libros que son para eso, o sea, es libro para el gozo. Entonces, a lo que voy es que hace un mes estábamos discutiendo tú y yo, bueno, estábamos platicando, el David y yo, Y estábamos hablando de una autora, ¿no? Que conocíamos. Y de repente yo decía, güey, ¿y si la leen? O sea, esa es como la pregunta que yo me hacía, ¿no? Porque yo veo que pues, la está publicando en Six Barral y así, ¿no? Y entonces de repente dices, ¿y si la leen? Y la gran conclusión que traíamos es, la banda se lee entre ellos, ¿no? Sí. Y ese es un gran vicio, ¿no? O sea, el gran vicio de las editoriales. Hago libros para que me lean. Me leen entre ellos y se comentan entre ellos. Y si me lees, te leo. Y si me comentas, te comento. Entonces... Ajá. Y entonces sobre eso se crea una burbuja que dices, ah, ok, ¿y las letras para qué? Eso se llaman epistemes pertinentes. Entonces, cuando tú escribes, compones, pintas para un episteme pertinente y quieres impactarlo, quizás tengas como tu palafón en el lugar histórico, pero o sea, al final como que... Los demás seres humanos siguen su vida cotidiana y pasan de lado, ¿no? ¿Episteme pertinente? Así, esa es como la categoría. ¿Tú cómo lo llamarías? La chaqueta mutua. Si quieres, también puede ser así. El círculo de la chaqueta o un círculo pertinente. Ah, pero además, es de Pascal, maldito. O sea, estás hablando de un círculo de conocimiento y ahí tal. Entonces, creo que es un buen logro para nosotros. Bueno, aparte de eso, pues vamos a adelantar un poquito ahí como la escaleta de la noche. Va a ser un podcast corto, pero efectivo. Pero lleno de... Pues vamos a hablar de estas reflexiones novoanales. Vamos a hablar de reflexiones novoanales. Vamos a hacer nuestro obituario ahí a Pelé. Y posteriormente viene el concurso de dibujo. El concurso de dibujo estilo Berserk, no lo puedo creer. A pesar de que fueron 24 horas. Tenemos el concurso de dibujo, Kendrick. Lamar. El niño y Lamar. El niño y Kendrick. El niño y Kendrick Lamar. Entonces tenemos nuestro concurso de dibujo anual, Kendrick Lamar. ¿Y qué se van a llevar, Santo? El día de hoy se van a llevar, por parte del Ciber, se llevan taza y pin del Ciber a los ganadores. No lo puedo creer. Y de parte de Miguela, ¿qué se van a llevar, Hobbit? No sé qué se van a llevar. Ah, no, espérate, no. Nada. Para ponerme lindo, para la banda que gane el concurso de dibujo, se llevan pin, se llevan taza del Ciber y se llevan su copia de Tragar Sapos. No lo puedo creer. Entonces, un ganador... O tres ganadores se van a llevar una copia. Tres ganadores, ¿no? Tres ganadores se llevan taza, pin y copia de la casa. A los primeros tres lugares vamos a dar esos. Cosas ya no, porque ya no hay. O sea, esas son para ustedes. Gracias, Santo. Esas bolsas sí, ya no va a haber aquí. Las bolsas para ustedes. Entonces, su taza, su pin y su copia de tragar sapos firmada y se la llevan. Separadores tampoco, porque ya no hay. Y bolsa, que ya ya no hay, lo siento. Ya no hay separadores, lo siento, se acabaron. Pero bueno. Y bueno, eso es lo que vamos a tener aquí de premio. Y después de eso viene... El Hobbit va a pagar. Apostó en la final del Mundial contra el Santo. Y le apostó al caballo perdedor.
Perdió, él creía que los franceses se iban a coronar por ocasión consecutiva. Es una de las y no sucedió. Que, a ver, yo quiero que me dé derecho de réplica al Hobbit con respecto a eso. Porque, o sea, el búho lo decía de que su sentido latinoamericano le llevaba a decir que quería ganar, que ganara Argentina, ¿no? Ajá. Entonces, ¿el Hobbit te ganó el eurocentrismo al apoyar a Francia, Hobbit? ¿O por qué? O sea, ¿cuál era la raíz del que te llevó a pensar que Francia podía ganar? Yo lo que dije fue, para meterle diversión, este juego que me vale verga, vamos a apostar. Pero como todo el mundo estaba apostando por Argentina, dije, pues, ¿qué pinche diversión va a haber si todos ganamos? A ver, réplica. O sea, no había ni siquiera un fundamento futbolístico, ideológico. Siquiera había el partido. No lo viste, güey. Perdiste un gran partido. No, estoy seguro que sí. No, güey. Lo fue. La pelota fue de un lado al otro, no, luego la porque patearon. Porque él estaba chingando, no, que yo no iba a ver el Mundial. Yo dije, no, yo voy a ver el México-Argentina, las semis y la final. Es lo que voy a ver. Pero... no, no hay más. Lo siento, pues claudicas frente al opio del pueblo. Hoy lo que vamos Claudicó. A hacer... Entonces vamos a rapar al Hobbit, porque el Hobbit apostó a Francia, perdió, y apostó la cabellera contra la máscara del santo, que no sé qué chingados ibas a perder si perdías. El santo. Pero... el santo es prueba de que... perdió la cabellera, no lo santo es prueba de que no hay nadie más peligroso que un hombre sin nada que perder. Pues ahí lo tiene, entonces vamos a rapar al Hobbit y con mis vamos cabellos... le hacer un ritual. Un hogar a este cigoncio rosa. A ver, camarógrafo. El cigoto rosa. Entrégame una cámara para mostrar cómo... solo hay eso. Este esquejito... ¿dónde está? Ahí está, mira, ya estás ahí. Mira cómo este esquejito... ya le salieron raíces. Ve a la cámara 2. Y como a la muy hermosa, ya le urge. Le urge que la pongan en tierra. Entonces, hoy la vamos a poner en tierra, que va a estar sobre mi cabello, para que la queratina de mis pelos alimente a esta bonita planta. Impresionante. Y también me gustaría decirles, amigas. No. Ay. Ay. Y también me gustaría decirles, a los amigos no, porque la gran mayoría de nuestros escuchas no se bañan, pero amigas, ustedes que sí se cuidan su cabello, hablé con un químico y le pregunté, oye amigo químico, ¿qué pasa cuando las muchachas se comen estas gomitas carísimas de París que traen queratina, que traen colágeno? Y lo que el químico me dijo es que este colágeno y esta queratina se descompone en tu estómago en sus componentes principales y luego tu cuerpo genera su propia queratina. Básicamente, cuando te comes unas gomitas de queratina, estás haciendo lo mismo que si te comes las uñas. Es lo mismo que hacen los chinos que se comen el cuerno del rinoceronte, pero ellos porque creen que les va a dar poderes sexuales y la banda porque piensa que les va a dar una piel más tersa. No, tu cuerpo hace tu propia queratina. ¿Te acuerdas de los comerciales de Sayami-chan? Ah, o sea, es así como suena como a Sayami-chan. Y los vemos en el piso 33 de la Torre Latinoamericana. Pues ya rapen, al maldito Hobbit. Pero bueno, ¿qué va a dar mi gala? Ya rapen al maldito Hobbit. 3 crónicas del barrio. No lo puedo creer. 3 crónicas del barrio. Sí, está bien. Aplausos. Bravo, ahí está ahí. ¿No sorprende tu agilidad mental para ser un cabrón? Aplausos aquí. Oye, los aplausos. Lo bajaste así, pum, lo mataste. No tenemos aplausos aquí. ¿Qué no me compromete? Las crónicas, ahí está. Así es, ahí tenemos varias crónicas. De parte de Ediciones Migala. No hay aplausos, pero aplausos. 3 crónicas del barrio. No lo puedo creer. Va ilustrada, va calada, va garantizada. Segunda edición. De parte de Ediciones Migala, aquí el Hobbit se está poniendo guapo con 3 crónicas del barrio. Sí sucedió. Es que estoy viéndome alrededor, ¿qué más les puedo dar? Pues nada, pura basura que tiene el Hobbit, un pedazo de planta. Dio la bota. No dio, o sea, ni la llevamos bota. Ya 3 años y no ha dado su no, bota. No, a ese es camarada le cambié su bota por un libro de Ali Chumacero. Ah, es como el güey que llegó y que dice, santo, santo, me libras, me firmas mi libro de Jorge Ibargüengoitia firmado por el Hobbit. Y le digo, ¿lo escribió el Hobbit? No, entonces ¿por qué te lo firmó, güey? O sea, no es su libro, ¿no? O sea, así vamos a hacer uno, que vamos a juntar un libro que no es de los tres. Sí. Y lo vamos a firmar los tres. El Capital de Marx. ¿Qué te pasó? El mouse. Bueno, entonces ahí ahí lo tienen. Ahí está. Ahí lo tienen. Y bueno, y regresando al asunto del año, porque yo sí creo que mucha banda está como en esta idea de que van a cambiar de año, güey. Y el año cambia y mágicamente les otorga poderes para ser una persona diferente. Yo creo que ese es el primer error que tienen que tener la gente con respecto al año nuevo. No, a mí sí. Y ahí... mañana se rompe mi vejelito y... y llegan así los apóstoles y me llenan de poderes, pero tienen que morir ustedes dos. Sí. Un precio que estoy dispuesto a pagar. Un precio justo, uno por cada ala. Venga la bala. Pero ese es el rollo, la idea es la gente se hace expectativas con respecto al año nuevo, considerándolo como un evento mágico, un evento que les va a dar fuerza. Y la mayoría de la gente, digo, está comprobado, o sea, la mayoría de la gente por ahí de enero, febrero ya claudicaron a la mayoría de sus propósitos. Y cuando digo comprobado es ¿en febrero? Encuestas, hay encuestas en las cuales a la gente le dicen, oye,
No sé, ahorita alguien está pensando, ¿no? Voy a bajar de peso, voy a dejar de fumar, voy a dejar de beber. Y a partir del 1 de enero, mágicamente, cambian, ¿no? Entonces, ajá, se amanecen, o sea, se van de pedos, güey, la noche del 31. Y entonces el 31 están pedos, están fumando. Y al otro día despiertan con cruda, se la curan y dicen, ah, empezó la siguiente semana. Y ajá, si de repente cae el lunes y es 3, es muy pronto, entonces mejor no esperas la siguiente semana. Ya empiezan, pero hay una curva de como de propósitos, o sea, de que la gente quiere cambiar. Y cómo va decayendo y la mayoría de la gente la abandona en mazo. Pero ese es producto de otorgarle un valor especial al día. Pero, o sea, el día en sí mismo es un valor especial. No, ¿verdad? ¿No sientes que es al revés? ¿Qué? O sea, la gente ya le asigna un valor específico al día. Ajá. Y ese día hacemos nuestro ritual simbólico, no significa nada, nihilismo, lo que tú quieras. Pero al final el ritual sí significa algo para la gente. El ritual significa fiesta, pero no necesariamente significa una propensión al cambio. No, pero no todo el mundo se empeda en Año Nuevo. Hay quien... Ah, no. Barre, no estoy hablando del día. Estoy hablando del día siguiente en el cual piensas que la medianoche simplemente es el empujón suficiente para generar cambio. No, yo creo que el ritual es el empujón suficiente para generar el cambio. Es un porcentaje mínimo. Es que mínimo. No, mira, yo puede lo siento. Pero déjame terminar ese punto. El rollo es que la gente cree... Termina tu error y luego lo señalamos. Termina tu error. La gente cree... Yo creo que está parcialmente mal, que pero se puede rescatar. Que la fuerza, o sea, la fuerza de cambio está en la mera fecha. Ajá. Ok, eso puede ser un ritual que les puede ser de ayuda. El problema es que no atienden a sus verdaderos patrones de conducta que los están llevando a repetir esos errores. O sea, no solamente... ¿Cuál es tu propósito en 2023, Hobbit? Puedes tener un propósito, pero puedes tener... Y a mí me gustó lo que decía el Hobbit, o sea, porque dice, es que no fue un buen año y se tira el drama, ¿no? Ajá. Pero no alcancé la mayoría. No me pero alcanzaste... Bueno, de todas formas necesitas un primer paso que es una especie de verbalización y materialización de una nueva máscara. Sí, y si la gente va con la idea de que va a ser una persona completamente distinta en un proceso de un año y va a cambiar patrones de conducta que llegan establecidos. Eso viene medianamente implícito, o sea, con no el asunto mágico místico del Año Nuevo. O sea, está bien, o sea, yo creo que está muy bien como concebir nuevas máscaras y concebir nuevas nuevas manifestaciones del yo y concebirse a sí mismo en una otra edad. Es muy valioso como poderse ver. Hay gente que ni siquiera puede concebirse. Bueno, ¿y ahora qué hago con mi tiempo libre? No tienes ni idea. Pero eso no implica la metodología. La metodología para lograr ese cambio, pues no está implícita. O sea, la metodología no es un propósito. La metodología es una metodología. Por eso cuando usted está atragantándose con la boca llena de uvas, güey, lo que está no son propósitos. Lo que usted está teniendo son deseos. O sea, tienes el deseo que mágicamente... no sé, te llegue dinero, acabes tu tesis para la banda. Mágicamente. O sea, por eso son deseos, no propósitos. No sé, creo que está tratando a la gente como tonta. No, no estoy tratando a la gente como tonta. Lo que estoy diciendo es que la gente cuando está... Es pendeja, que es distinto a tonta. No, yo creo que cuando no eres consciente de los patrones de conducta que te han hecho repetir año con año los mismos errores... ¿Me estás diciendo lo que decía Carl Jung? ¿Qué? Que hasta que no haces consciente lo inconsciente... Eso no lo decía Jung, eso lo dijo Freud. Va a liderar tu vida... Lo escribió Freud. Y tú lo llamarás destino. Sí. Jung lo dijo en formas más románticas. Ah, se lo copió la necesidad de Freud de hacer consciente lo inconsciente, que es lo que tenemos que hacer para analizar nuestros propios patrones de conducta. Por eso lo dijo Jung. Si no, va a llegar otro año y nos vamos a ver cuando acabe el 2023. Y a mí aún me parece insuficiente, o sea, traer a lo inconsciente a lo consciente no es una metodología de todas formas. Pero es el primer paso. A ver, por eso hablaba de la propensión de cambio, o sea, o la intención de cambio. O sea, uh-huh, todos tenemos fantasías de cambio. Hay una diferencia entre eso y la intención de cambio. ¿Cuál es la intención de cambio? Hay hechos concretos. Hay hechos concretos sobre la intención de cambio. O sea, por ejemplo, no sé, te quieres poner mamado, güey. O sea, por alguna razón te quieres poner mamado. Deseos triviales del siglo 2023, XXI. Me quiero poner mamado y tener el culo duro. Entonces, ¿por qué? Porque sí. Quiero que me pongan una chela y que se me paren el culo. Ajá. Ok, fin. Ahora, no voy a, o sea, probablemente no vaya a trabajar en qué me está llevando a querer estar mamado. Soy inseguro, quiero una pareja, quiero reafirmar lo mi vi imagen, en una revista y me hizo sentir deseado. No ajá, sé, o simplemente un asunto estético. Tendencias homoeróticas. Ah, sí, puede ser. Yo. O sea, ¿qué sé yo? Como el diablo de vaca y pollito, güey. Está bien, está chido tu pedo. Ahora, ¿cuál sería como la intención de cambio? ¿Qué hiciste ya de forma consciente para llevar a ese objetivo? Te inscribiste al gimnasio, hiciste un programa de entrenamiento. Ahí no está. Pero entonces tenemos al yo situado, bueno, al yo sitiado por varios actores. Está el yo en el centro de la cuestión. Enfrente del yo está la proyección del yo a la que quiere llegar, a la que llamamos el deseo. Ajá. En torno del yo están todas las actividades que tiene que realizar ese yo para poder, para poder lograr el camino que lo va a llevar hacia su propia proyección. Detrás del yo están todas las causas que inconscientemente lo están empujando hacia esa proyección. Uh-huh. ¿Qué camino debe tomar el yo? Uh-huh.
A ver, ¿le están diciendo a la audiencia no desees lo que deseas? No, 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 no. Ay, no con mi cámara. No, agarra el, agarra el, agarra el, el, agarra el. No, yo no estoy diciendo eso. A ver, lo que yo estoy, la corriente. Ajá, lo que yo estoy diciendo y qué bueno que lo pones así, porque es como. Tenemos sí. Varios actores, o sea, los deseos inconscientes que nos empujan, la proyección que hacemos, la metodología que hay que llevar, y en medio de todo esto, el yo sumergido en esa pinche vorágine, eso como podemos, el ángel eso le del destino llevado por el viento, quién sabe hacia dónde. La intención de cambio no es cambio en sí mismo. O sea, puedes tener intención de cambio y al final repetir los mismos patrones de conducta que has tenido los últimos años. Yo creo que aquí pero tenemos una poca intención de cambio puede generar por lo menos nuevas herramientas que te permitan afrontar aquello que deseas. Al menos yo creo que mover, aquí ¿no? Tenemos dos avenidas de acción. La primera es decirle a la banda, estás pendejo, tus deseos nunca se van a lograr, no, no, yo no vas a poder. Nadie lo está y la diciendo, otra es decirles... Nadie lo está diciendo. No, a ver. No, a ver, tus dos caminos, o sea, uno no ni existe, lo dijo Larín, ni lo digo yo. Wey. Bueno, dejémoslo bien claro, porque mucha banda, que ya de por sí estaba en una situación medio depresiva, va a escuchar esto y va a decir, no, pues de todos modos, los propósitos no sé. No se logran para es que yo no estoy hablando de propósitos, no, pues estoy hablando de deseos. O sea, y entonces cuando. No, a la ver, gente le llama propósitos a sus deseos. Vamos a plantear. La avenida que más me interesa es preguntarnos cómo podría hacerle la banda. O sea, hijo de la verga. O sea, sigue manteniendo lo de las dos avenidas, pese a que ya le dijimos que no es así. Le dio la nadie te está. Tú te estás inventando la avenida, güey. Para darte la razón. Vamos a putear al Hobbit y a la verga, ¿no? ¿Cómo pelearte con un enemigo imaginario? No pelearse con un enemigo. Exactamente, o sea. Ellos nos dicen a nosotros que no podemos. Yo malo, tú bueno. Ellos. Pero déjate, pongo la cara del barbudo. No el barba rubio, deseos. ¿Sabes? Te pongo el barbudo rubio y nos ponemos al santo y a mí llorando. Con ellos. Nos quieren decir a nosotros cómo vivir. Nosotros ya sabemos cómo vivir. Ellos no ven avenida y por eso creen que no la hay, pero nosotros sí podemos. Nosotros maldito idiota, sí sabemos. El camino que ellos proponen es el equivocado. El camino que yo propongo, que nosotros, tú también, amiguito, tú también lo estás proponiendo, a través de mi boca, pero también lo estás proponiendo. Estamos intentando crear conocimiento. El camino que nosotros joven, estamos proponiendo. Ahí a la cola de la vaca. Es el camino de preguntarnos cómo verga sí, cómo le hacemos. Pero eso solamente atiende a la metodología y a mí parece que hay preguntas muy ricas al respecto. A ver, yo... Bueno, a ver, termina a ver, tu punto, que en el cual ni siquiera estoy diciendo eso. Supongamos que mañana Mickey Gamer quiere ponerse mamado. ¿Está bien? Bastante válido. Sí. Podemos decirle, ah, oh, mira, pinche Mickey, tú te quieres poner mamado porque te están imponiendo un canon de belleza. Yo no, pero occidental, tal vez lo que haría el Hobbit. Que va a ser, este. Ese pues, tipo de afirmaciones que haría el Hobbit en la cena navideña. Mickey al final va a decir, ah, pues entonces, una de dos. O mis deseos son una pendejada, entonces dejo de desear cosas. Uh-huh. O. Pero no tiene por qué ser, entonces dejo de desear cosas. Entonces. A ver, por eso yo hablaba de la intención. Voy al fondo de. La intención de cambio es que estás haciendo. Pero, alto. O sea, ¿qué o tiene, sea si alguien ¿qué me dice tiene? Que mis deseos son mamadas, no voy a decir, ah, entonces lo abandono, lo continúo, ¿no? O sea, lo replanteo, lo cuestiono. ¿Qué tiene lo fragmento y tomo algunas partes malo y otras que partes. Poner nada, ¿quién nada. Está cuestionando que te quieras poner mamado? Ponte yo mamado. Ponía el ejemplo de poner ese mamado, porque eso es. Hay una intención de cambio. Y esa intención de cambio es, ok, el siguiente año quiero estar mamado. ¿Qué hiciste ya, güey? Ah, ya lo dije. Ya implementaste una rutina. Ah, ok. Ya te investigaste al respecto de cómo qué te tienes que alimentar. Ok. Ya viste cuáles van a ser tus horarios, cómo vas a cuadrar, porque tienes escuela en Mickey, ¿no? O sea, tienes que ir a mí eso a me parece la parte más importante. A ver. Porque ¿qué es hagas? Lo que estoy tratando de decir. Pero, y esa es la diferencia entre propósito y deseo, cabrón. La gente que desea solamente está tragando uvas, güey, y está diciendo, deseo estar mamado. ¿Y cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? O sea, ya estableciste claramente qué vas a hacer, vas a calendarizar, cómo va tu plan. O sea, porque mucha banda llega al fin de año y entonces llegan con estos deseos y no hay una sola ruta para hacerlo. Bueno, también no, saben, mira, yo tengo una... Wey, ¿qué verga hago para yo tengo una ruta, por ejemplo, yo tengo una ruta muy clara para muchas cosas. O sea, por ejemplo, quiero volverme un agricultor, o quiero volverme astronauta, o quiero volverme mujer, güey. O sea, no sé, cualquier ruta, la ruta es muy clara. O sea, ¿sabes cómo te puedes volver mujer? Es muy claro. Pero si la profundidad de tus deseos no es de la suficiente intensidad, en ese momento vas a flaquear en el camino. O sea, las adversidades y los retos, los obstáculos, el sacrificio que vas a tener que dar, el blood en el sentido vikingo que tienes que dar, va a ser demasiado costoso para poder llegar a la consecución de ese deseo. En la mitología nórdica se habla del blood, de que es de donde viene la palabra sangre, en inglés blood. Odín se colgó de cabeza, Thor se colgó de cabeza en la fuente de Odín y dejó ir su sangre y se quedó ahí colgado varios días para que le concedieran la capacidad de leer las runas. El deseo de Thor era demasiado fuerte, era
poder leer las runas. Él haría lo que fuera por poder leer las runas y pagó el sacrificio que le exigía a Odín para poder leer las runas. Si tu deseo es volverte mamado y sabes que para volverte mamado lo único que tienes que hacer es ir al gimnasio 3 veces a la semana y hacer lo que Brandon te diga, jálale aquí, súbete acá, métele acá, pero tu voluntad no es lo suficientemente persistente, no vas a pagar el precio de ese sacrificio. Sí, no. Y entonces, en ese sentido, la metodología, de nuevo, la metodología no lo es todo. No hace falta solo la metodología. Si no hace falta una verdadera convicción, una convicción más profunda, que yo no lo llamaré verdadera, sino más profunda, porque puede ser que ni siquiera sea propia, que sea una convicción implantada, o porque sea una convicción propia, pero a profundidad, perfectamente implantada, para que tú pagues cualquier sacrificio para llegar a ella. ¿No te ha dado hueva? ¿No te ha dado hueva tantas cosas y sabes perfectamente cómo hacerlas? Pero no es tanto de convicción, porque la convicción no es algo que tú controles. O sea, tú puedes tener convicción en unas cosas, convicción en otras cosas. No es como que activamente, desde tu conciencia, puedes decir, ahora voy a tener un chingo de convicción con esta causa y la voy a seguir a las tres. Una, dos. Sí, porque caemos en el... Podemos caer en el... Es como el la motivación. De la meritocracia. Yo regresaría al punto de hacerte un plan y hacerte una rutina. Eso es lo que estoy tratando de decir. Pero es que la rutina per se, o sea... Ya están las rutinas para muchas cosas, pero hay mucha gente que abandona la rutina. Aunque tengas la rutina, lo puedes dejar. Del paso A al paso B es esto, güey. La excelencia y la virtud no son un acto, son lo que hacemos repetidamente. La única manera en la que podemos encontrar la excelencia es en aquello que hacemos todos los días. ¿Qué nos va a llevar eso? Sino una voluntad firme y continuada. No lo llames motivación, no lo llames meritocracia, llámalo voluntad. Y si la voluntad no es firme y continuada, no hay consecución. ¿Cuáles son pasos físicos reales que puedo implementar a partir de mañana para mejorar mi voluntad? Es replantearte el objetivo que quieres lograr. O sea, estar completamente sincronizado con la proyección que haces de ti mismo. O sea, plantearte una verdadera necesidad de esa proyección que tienes hacia ti mismo. ¿En qué momento, o sea, cuántas veces no has postergado hasta el último instante posible el acto que te va a llevar a la consecución de algo? O sea, piénsalo laboralmente, personalmente, amorosamente. Lo has dejado hasta el último momento, hasta cuando es verdaderamente urgente y estás verdaderamente convencido de que lo tienes que hacer. Mientras puedas vivir sin la consecución de ese acto, es muy probable que no lo hagas. Pero hay fuerzas que se meten ahí, o fuerzas que también, o sea, son fuerzas inconscientes, procesos de sabotaje para nosotros, de autosabotaje, y que responden a muchos factores. O sea, dentro de las propias inseguridades del individuo, hasta el entorno inmediato. Yo me quiero poner mamado y de repente no tengo varo, ya no me da tiempo de ponerme mamado, güey. Voy a tener que darle prioridad a otras cosas. Entonces, hay algo que ya no terminé y por eso, o sea, todo eso lo habría para algo. Es la gente que sale al año nuevo pensando que van a ser al otro año unas personas completamente distintas y cambiadas y van a ser otros, o sea, se están engañando a sí mismos. Porque si bien puedes cambiar, no vas a dejar de ser tú. O sea, vas a tener algunos elementos. La mayoría de la gente que hace propósitos, tú mismo lo decías hace rato, o sea, no hiciste todo lo que querías hacer este año, güey, pero hiciste una parte fundamental de lo que de este año, te concentraste en algo y dejaste otra cosa de lado. O sea, no nos vayamos con esta idea idílica de que va a terminar el año y todo aquello que usted está pensando mientras está comiendo uvas, cuando termine el año se va a dar. O sea, ¿y sobre qué sí tienes plan? Hay cosas sobre las que sí tienes plan y al terminar el año vas a lograr el 10% del 100% y con eso tendrías que estar conforme y satisfecho, cabrón. No, jamás. Primero estás acusándonos de que nosotros estamos limitándole a la gente, o sea, su capacidad de cambio, güey, sí. Y después dices que no basta un cambio pequeño, cambien todo, o sea. ¿Ustedes no creen en la divinidad del espíritu humano que se autodetermina? Estás hablando que la gente no tiene capacidad de determinarse, que la determinación no tenemos control de eso. Es pelear contra las pinches conductas humanas. Todo lo contrario, tú que me estás viendo, tú eres aquello que se transforma. No acabo de decir que no tenemos capacidad de determinarnos. Ponle la pachecámara para que diga sus mamadas un minuto. Pon la pachecámara, órale, date. Tú que ni siquiera me veo, ¿dónde vas? Ahí estás, en la esquina, ahí te ves, ahí está. Déjale enfoco la pachecámara, espérame. Mira. Bueno, cámbiale ahí. Mira, quédate, déjalo, cambio aquí yo. Tú me di tus mamadas. Sí, le voy a enfocar la pachecámara. No, está bien, deja aquí, lo cambio y ya. ¿Cuál es la pachecámara? Aquí, nomás, aquí. No, aquí ya lo tengo, amiguito. Órale, ya, cámbiale la otra cámara. Tú que me estás viendo, tú eres lo único que se transforma a sí mismo. Hijo de la verga. El universo va a incidir a tu alrededor. Lo decretas y lo consigues. Un montón de cosas te van a suceder. No, no está al nivel de decretar. Estamos decretando. Vas a lograr todo lo que te propongas. No vas a lograr todo lo que te propongas.
No, no se trata. Sé realista dentro de lo que puedas probar. Estás mal, estás puedas, mal. No, no se trata de decretar, pero ¿cómo aplicamos lo último de la ciencia, de la conciencia, a acciones reales, a situaciones accionables dentro de tu vida actual que puedas transformar para el beneficio de tu vida? Ajá. O sea, lo eso más. Eso no quiere decir que el 100% de las cosas que te propongas para finalizar el año las vayas a lograr. Como dije en el intro. La propia tendencia de la conducta va a la baja. Como dije, es normal. Como dije en el intro, todo mundo sabe, ¿por qué no? Todo mundo sabe. La gente ahí en sus casas, ellos ya lo saben, pero no lo habían puesto en palabras. Ajá. Todo mundo es experto en el no. Y el no está muy bien. Qué pero, bueno. Pero eso no es, no es el experto bueno en el no. Es ver las tendencias de conducta de la gente alrededor del año y pues cómo las conductas decaen. Si no partimos de los conocimientos que tenemos de la vida, no vamos a poder transformar. Propias conductas persisten. Hay que aceptar eso. Ese es el hecho. Tenemos un punto de partida persisten. En común. La excelencia es aquello que haces todos los días. Entonces, todos los días tú le dedicas cierta cantidad de horas a cierta cantidad de actividades. Uh-huh. Lo mejor que puedes hacer, si realmente quieres hacer un cambio en tu vida, si tienes una vida que no te gusta, pues tienes que abandonar la vida que tienes para tener la vida que podrías tener. Uh-huh. Entonces, para abandonar la vida que tienes, primero la tienes que conocer. Uh-huh. Yo me pasaría unos buenos días simplemente observando mi conducta diaria, diciendo, a ver, ¿por qué no me alcanza el tiempo? Y como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, es que lo aprovechamos mal. Es que a mi parecer también es como la sensación, si no mira. Hay un punto muy importante que es la sensación de urgencia que tenemos para con los cambios que nos proponemos. Mira, a mi parecer hay dos o tres o cuatro tipos de cambios, pero voy a hablar de dos tipos de propósitos que se hace la gente en Año Nuevo, ¿no? O sea, que son propósitos completamente intrascendentes e inventados en el momento por tendencias que vienen en la época, y propósitos urgentes, o sea, propósitos que ponen en juego la vida misma de las personas y la continuidad de la vida de las personas que desean, que aman, ¿no? Si el propósito es como con la suficiente urgencia y con la suficiente fuerza para poderte poner a ti en juego, en ese momento vas a tomarlo, o sea, vas a hacer lo necesario para poderlo llevar. Si el propósito es tan intrascendente y tan baladí, como decir, bueno, yo lo que quiero es ir a Francia, güey. O sea, yo me propongo. Se puede, o sea, claro que se puede, pero en ese momento, o sea, tú, mira, hay un asunto muy complicado. Pero y es fíjate, esto es crucial a mi parecer. Para defender a las personas el asunto que es crucial, quieren ir a Francia el próximo pero año. Esto es crucial, o sea, tú cuando estás en la vida misma, tú todos los días, no nada más el 31 de enero. No nada más el 31 de enero, todos los días. Tú tienes un manojo de uvas, tú tienes un racimo de uvas metafísicas colgando enfrente de ti. Todos los días está ahí y todos los días te propones algo para tu día cotidiano. Ajá. Y lo que te propones en tu día cotidiano, a veces te lo propones tú y a veces aprovechan el tiempo libre y la voluntad libre que tú tienes. No solo tenemos tiempo libre, recuerden, no solo tenemos tiempo libre, tenemos voluntad libre. Si nosotros no estamos atentos a la urgencia que tenemos con nuestra geografía, la urgencia que tenemos con nuestro tiempo. Si no entendemos, por ejemplo, la radical necesidad de emprender actualmente cambios políticos, la radical necesidad de emprender actualmente cambios sociales, nosotros vamos a tener un montón de voluntad libre y no vamos a saber qué hacer con nuestra fuerza, qué hacer con nuestro tiempo, y vamos a encontrar un montón de tendencias alrededor nuestro, un montón de personas que se aprovechen de esa voluntad libre. Entonces, va a ser muy fácil que te digan, pues mira, lo que tú necesitas es probar las últimas 200 cervezas artesanales de este catálogo de cervezas artesanales. Ajá. Entonces vas a decir, bueno, ese es mi propósito. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza de voluntad que te va a dar ese propósito? ¿Qué va a pasar si no se cumple? Es que no sé. Yo no creo que el propósito yo no creo que el propósito te dé voluntad. El propósito más bien reconfigura tu aparato sensor del mundo. Y yo lo que creo es que el mundo y tu perspectiva del mundo es la que te da voluntad para transformar a ese mundo. También la voluntad está muy hilada a otras cosas. O sea, y lo pongo en un ejemplo claro, ¿no? O sea, yo soy adicto a la nicotina. Ok. Toda mi vida he sido adicto a la nicotina. Empecé a fumar desde los 13 años. Entonces, por más voluntad que quiera tener, métete un hongo. O sea, pero o sea, si por ejemplo llega ahorita el doctor 80% de éxito. Llega ahorita el doctor Mario, güey. Llega ahorita el doctor Mario y te dice, valedor, tienes un enfisema pulmonar. Si te fumas dos cigarros más, te van a internar. Hay gente que sigue fumando esos dos cigarros más. Hay gente, pero tú lo harías. Ah, no bueno. Sé. No lo sé. A ver, Pate. Acabas de mencionar algo muy importante. Pate, no me dejes terminar el ejemplo. Porque acaba eso y. O sea, bajo eso del asunto científico. Porque hay algo que está aislado a la fuerza de voluntad que sobrepasa. O sea, el cual, el en mi caso, ¿no? Alguien que empezó a fumar muy morro, por pendejo, güey, porque pues, ya sabes. Ajá.
amigos te orillan, ¿no? Entonces, pero mi cerebro en ese entonces no estaba completamente desarrollado, era un morro de 13 años. A nivel de neurotransmisores, la nicotina terminó modificando a mis neurotransmisores para poder hacer conexiones a través de la nicotina. Se los divina. Y eso está comprobado. No. Tráeme un estudio. Hay varios. De hongos, o sea, para como complemento en conductual. Porque eso es otra cosa, o sea. Tenemos, es que van por tres partes. O sea, ni siquiera necesitas terapia conductual. Es que va la terapia. Los estudios que tenemos son una sola aplicación de una dosis grande de. Sí, como la humanidad. Ajá. Yo, la humanidad, tengo varios estudios que se han desarrollado en los últimos 3-4 años. Sí, es una ciencia muy reciente. Le dan una dosis de psilocibina a, me parece que fueron 1,000 personas. Y 80% dejaron de fumar. O 80%. Tengo demasiados amigos que se han metido los hongos suficientes, güey, y siguen fumando. O sea, y tú eres uno de ellos. Ah, no, no. Yo sé que... Pero nunca tuvo la voluntad de dejar de fumar. Yo sé que tus anécdotas valen más que los estudios científicos. No, pero no son anécdotas. O sea, lo que voy es... A ver, lo que estoy tratando de dejar claro es... Hay una conexión para entender la voluntad. O sea, y esa voluntad también recae en factores que están fuera de nuestro control. Fuera de control. Sí, eso es muy cierto. Hay un factor químico aquí. Regresemos por ejemplo al ejemplo del güey que le dice la solución con los hongos. O sea, pensemos en el güey que le dicen, oye, te quedan 2 cigarros de vida, y el güey, como está condicionado químicamente, y aparte tiene como una especie como de fe ciega en cualquier cosa, menos en la ciencia, no va a creer en el doctor por algunos sesgos personales, y aparte va a tener el condicionamiento físico que lo va a orillar. Le doy el punto al hobbit. Puede haber, y hay nuevos tratamientos que permiten la sustitución de la nicotina. Sustitución de la nicotina, no la liberación de la misma. No, entonces, la psilocibina sí reconfigura tu cerebro de tal modo que ya no lo necesitas. Dejemos de lado el asunto de los tratamientos. Si fuera de ese tratamiento de psilocibina, no tienes una comunidad que te acoja, no tienes cosas que le den significado a tu vida, lo único que tienes es el golpe de dopamina de la nicotina. Pero por eso para mí son tres elementos. O sea, son tres elementos. Primero, entender que la voluntad está hilada a propios factores químicos. Lo segundo, factores conductuales. O sea, hay factores conductuales que tu voluntad está hilada a ello. O sea, usted se ha hecho una conducta, por ejemplo, la banda que come mal. Y ahí saludos a un compa del ciber, ¿no? Que el cabrón está atravesando por un problema de salud producto de obesidad. Y así lo habló con nosotros. Oye, güey, y a mí la comida sana no me gusta. El güey en el club literario hizo un cuento sobre el dolor y sufrimiento que es para él comer un chayote hervido, güey. Qué comida tan horrible, güey. Bueno, tengo buenas noticias para tu compa. Y es que en el libro este de Yo contengo multitudes, de Ed Young, habla acerca de la conexión entre la biota intestinal y el cerebro. La biota intestinal depende de lo que tú comes para sobrevivir. Que le inyecten caca. No, es que simplemente que sí está probado, ¿no? El asunto de inyectar excrementos de gente saludable. Es que la gente que hace esos estudios de inyectarse caca está loquita. Pero el estudio de la psilocibina sí está bien. Sí está uno bien. De ellos. Uh-huh. No, es que conozco el caso, no de cerca, pero sí le puse mucha atención. Uno de ellos, como... De remedio, no hay remedio. A ver, no vamos a hablar de remedios aquí. O sea, nada más déjame terminar el pedo de los tres puntos. O sea, para afinar. Los tres puntos. Tenemos tres puntos. O sea, tenemos el punto, el factor químico. ¿Por qué no cuatro? Tenemos el... la verga. Por ahora tenemos tres puntos. Por ahora tenemos tres. El factor químico, el factor conductual. O sea, y todo esto va... O sea, todo esto impacta dentro de la voluntad. ¿No eran tres? O sea, por eso son dos, güey. O sea, vamos en el químico, el conductual y el factor inconsciente. Hay un factor inconsciente que ¿el usted... factor social? No, yo no lo estoy considerando. En el asunto de la voluntad, o sea, puede estar ahí bueno, como yo creo una que fuerza. Tiene, juega parte del factor inconsciente porque al final el mundo simbólico impacta. ¿Me estás hablando acerca de un inconsciente colectivo? ¡Cállate, estúpido! ¡Cállate! Estoy hablando de elementos inconscientes. Estoy hablando de que hacen a ciertas tu vida social impacta en tu materialización personal, en tu percepción individual, en tu sistema de significados, en este mundo continuo de significados con el que interpretas el mundo. Me está diciendo. Yo no creo. Que hay con... Cállate y escúchame para que sepas lo que estoy diciendo. No, déjame terminar más ese punto. Hay significados en común en la sociedad. Eso sí existe. El inconsciente colectivo, claro que existe, güey. A ver, yo no estoy hablando del inconsciente colectivo. Lo que estoy hablando, hay elementos dentro del inconsciente. O sea, que son elementos que les llevan a gente a repetir patrones de conducta que lo que hacen es que merman su fuerza de voluntad. Si de repente toda tu vida tu papá o tu mamá te dijo que eras pendejo y que tú no eras para eso y tú no sirves para eso, lo has asimilado de una forma... O sea,
forma propia, parte de tu manera de interpretar el mundo. Ya es parte de quién eres y eso termina impactando en tu fuerza de voluntad. Por eso estoy cuestionando el camino que ellos proponen para nosotros. ¿Cuál camino? ¿De qué hablas? Camino. Nadie está hablando de un camino. Yo solamente estoy diciendo que atienda de forma realista aquellos propósitos que tiene, porque si no va a sonar a pinche magia. Y que solamente con pinche voluntad el siguiente año voy a ser un güey distinto. Todo el punto de hacer propósitos es autodeterminarme en lugar de esperarme a que mi medio ambiente cámbialo por decretar, sí, y suena mismo, igual, o sea, de autodeterminar, suena igual, es que por decir que igual, un propósito es tuyo, ya te autodeterminaste. Suena igual porque ¿quién puso no ese propósito en tu mente? Suena igual. O sea, si tú no pusiste ese propósito en tu mente, ¿en qué momento te autodeterminaste? Ahí sí te pusiste Pigmenio, pero así, a ver Pigmenio, a ver. Suena igual porque no me estás entendiendo. A ver, Pigmenio, A ver, te da la palabra. Primero hagamos luz del ad ridiculum que están utilizando mis compañeros a falta de argumentos. Mira, la cosa es muy sencilla. Si tú hablas de que ponerse un propósito es determinarse, ponerse un propósito no es determinarse, porque si el propósito no es tuyo, ¿cuál es tu propia determinación? Si no inspeccionas tus propósitos, no te puedes determinar, güey. Es mejor observar tu inconsciente, observar tu metodología, observar tu proyección, hacer una síntesis de eso. En ese momento te estarás autodeterminando por el simple hecho de decir, yo, David, 2023, me propongo. En ese momento te estás determinando. No es cierto. Yo me autodetermino hoy, es falso. Cambio gente, a medio año. Gente que está escuchando al hobbit. Me voy a mírenlo, poner... Ahí está la cara de un mentiroso. Así se ve un mentiroso a los ojos. Me voy a poner Me voy a poner un cigarro en la boca para que este par ya no encuentren espacio donde meter palabras en la boca. Mucho cuidado, por favor, gente. Así se ve un mentiroso cuando se le mira. Ok, deja que desarrolle la autodeterminación. A ver, joven. Tratador de la autodeterminación. O lo que entiendes por autodeterminación. A menos que tengan más palabras que poner en mi boca. Por favor. Tú fuiste el que construiste dos caminos cuando no había dos caminos, güey. Tú mismo los trazaste. Tú hablas de un nosotros y de un ellos, Hobbit. A ver, pero... ¿Quién está aquí? ¿Quién está dividiendo? A ver, el desarrollo de la autodeterminación es lo que quiero que desarrolles. Ok, los animales son producto de su entorno. Ajá. El entorno determina las actividades que van a tener esos animales. Porque los animales no tienen una capacidad de acción simbólica como la nuestra. No tienen distintas áreas de acción donde incidir en el mundo, como nosotros. Entonces, para la gran mayoría de los seres humanos, porque al final somos animales, la gran mayoría están determinados por su entorno. Incluso en sociología, incluso en psicología, se habla mucho acerca de el grado al cual estamos determinados por las conexiones humanas, por las situaciones del sistema, por la riqueza, por todas estas cosas que están incidiendo en nuestra acción cotidiana. Pero si en esa acción cotidiana tú encuentras un espacio de libre acción, esa libre acción la puedes emplear para transformarte a ti mismo. Ajá. Obviamente con un plan. Obviamente no estoy diciendo que si te comes una uva y deseas, quiero tener 10 perritos, van a aparecer uno cada mes hasta el día de noviembre y entonces dejan de aparecer porque nada más deseaste 10. No, lo que estoy diciendo es que la mente, según lo que creo entender de la teoría de la energía libre del filósofo y biólogo Carl Friston, que llevamos varios años estudiando ya en nuestro estudio acerca de la conciencia, saludos a mis amigos científicos, la mente parece ser una herramienta para hacer predicciones acerca de la realidad. Y estas predicciones las hace para eliminar la cantidad de sorpresas que recibes en tu cotidianidad. Porque la gran mayoría de las sorpresas, hay sorpresas buenas, ¿no? De pronto aparece un arco iris y te alegras, pero si aparece una sorpresa mala, sale un oso en el metro, te mueres. Entonces, la mente tiene un... Hay un nivel de adaptabilidad en desarrollar una mente que permita hacer predicciones acerca de la realidad. Ajá. Y evitar la sorpresa. El único problema es que el ser humano tiene más capacidad de acción de la que se admite a sí mismo. El ser humano tiene mucha capacidad para cambiar su entorno social, su entorno voluntaria, físico, involuntaria incluso. Pero aún así seguimos teniendo una mente que prefiere estar en lo correcto que estar en una situación correcta. ¿A qué voy? La mente prefiere que sus predicciones se cumplan antes que tener una vida mejor. Bueno, tú no has de ser humano, pero esto significa que los seres humanos... En cierto nivel, somos una predicción autocumplida. Entonces, si tú todo el tiempo estás diciendo, yo la neta soy un pendejo
y nunca voy a lograr nada, entonces la mente va a seguir esa predicción hasta sus últimas consecuencias. ¿Cuál es la diferencia entre eso y atender los elementos inconscientes? Mm. O sea, porque al final es un elemento inconsciente que ni siquiera tú te pusiste, te pusieron. O sea, tú dices, yo no soy un pendejo. No. Mi papá me dijo que yo soy un pendejo y que nunca voy a lograr nada. El propósito... ¿Pero cuál es la diferencia? El propósito es un filtro que modela tus acciones inconscientes. ¿A qué voy? Cuando tú estás en un aeropuerto y estás buscando a una persona, tienes filtros sensoriales muy distintos que si estás en el aeropuerto y te estás meando, ¿no? Porque entonces, si te estás meando, vas a buscar dónde hay un baño. Y tu foco de acción se cierra. O sea, no ves todo lo demás. No ves que haya gente, no ves la mente tiene una capacidad de procesamiento limitada y esa capacidad de procesamiento la utiliza para poner la atención a aquellas cosas que son relevantes para el propósito que tienes en este momento. Si el propósito que tienes en este momento es buscar a una persona, entonces vas a activar tu sistema de detección de rostros vas a ver entre todos los rostros de la gente igual hasta que veas uno similar. ¡Ah, ahí estás! ¿Cómo estás? El propósito en sí mismo, lo que estás diciendo es que logra revelar elementos inconscientes. El propósito reconfigura los aspectos de la realidad a los que les pones la atención. Reconfigura el mundo consciente, no el mundo inconsciente. Pero, o sea, yo sigo viendo ahí un problema. La atención es un proceso inconsciente. Tú no decides a qué le pones atención a un cuarto cuando entras. Simplemente entras a un cuarto y si te estás meando y ves un baño, lo primero que vas a hacer es... Yo sigo viendo una brecha. O sea, una brecha que no me... Que me gustaría. O sea, a mí me gustaría que me explicaras este pedo. Es que es un diálogo. Es un diálogo entre lo consciente y lo inconsciente. O sea, no hay una cosa que determine a la otra. Uh-huh. Tú decides, yo mañana me quiero poner más mamado. Sí. ¿Ok? Ese es tu... ¿Por qué viste muchas películas de Arnold Schwarzenegger? No sé, eres un pendejo y te quieres poner mamado y mejorar tu vida. Ok, se respeta. Te estabas diciendo del derecho de ponerse mamado y ahora dices, ¿por qué eres un pendejo? Es el joven. No, les estoy dando la razón a ustedes, ¿ok? Okay. ¿En qué momento lo criticamos nosotros? No lo sé. A ver, pero yo veo una brecha, güey. Yo veo una brecha y quiero que me la explique. Para que termine su intervención de joven y quiero que la termine bien. Lleva 10 minutos, no vamos a ningún lado. O sea, lo que estamos hablando es... Consideramos que tú no habitas la realidad. No, a ver. Tú habitas tu modelo del mundo. Tu modelo del mundo está determinado por aquello lo que le pones la atención. Y la atención es un proceso inconsciente que está determinado por cuál es tu función en este momento. Uh-huh. Si tienes mucha hambre y entras a un cuarto, lo primero que vas a ver es la comida. Si tienes muchas ganas de mear y entras a un cuarto, lo primero que vas a ver es el baño. Tú no decides eso. Lo decide tus necesidades, digamos, internas. Eso es ser determinado por el mundo. Pues mira, yo sigo con una duda crucial aquí. Un proceso de trauma... O sea, no estás controlando por completo el mundo inconsciente. Entonces, puedes llegar a una situación en la mira, cual... Mira, yo lo puedo explicar. O sea, mira, hay elementos por que ejemplo, están rotando ahí. Sí, esta es la pinche brecha. ¿Cómo das el salto de una persona que inconscientemente tiene una proyección de sí misma, capaz de ciertas cosas, y un propósito que dentro de su proyección de sí mismo es inalcanzable para el ente que él proyecta de sí mismo? A eso voy. Ergo, por ejemplo, mira... O sea, yo voy al baño. No lo respondió porque ni lo has entendido. Mira, la cuestión, tu sujeto estúpido que está en el aeropuerto meándose es una persona que sabe, imagínate que tiene una especie de percepción de sí mismo en la cual él no se siente capaz de poder encontrar un baño. O sea, él es una persona que dice, yo no voy a encontrar un baño y si voy a un baño me van a sacar. Eso sería exagerado. Necesitas un mejor ejemplo. Sí, es un mejor digamos, ejemplo. O sea, es una persona que dice, me da pena preguntar dónde está el baño. Ajá, eso sí. Es una persona que le da pena preguntar dónde está el baño y no se siente capaz. Que no le gusta entonces, hablarle a los demás y prefiere buscarlo él solo. Lo que sucede es que él no va a encontrar un baño y se va a aguantar las pinches ganas de ir a un baño. Y el modelo sensorial y tu proyección de la persona que atiende a sus necesidades para desarrollarse a sí misma y para darse cabida y a través de sus necesidades generar un propósito es falsa. ¿Por qué? Porque una persona hace propósitos de una manera optimista, a partir de una proyección optimista de sí misma. Nunca en una proyección exacerbada de sí mismo. El ser humano tiene como, o sea, si bien tiene el filtro de sus necesidades para generar atención, y a través del filtro de la atención encamina sus acciones, el primer filtro del ser humano es el ser humano mismo que se construyó y su capacidad de acción construida por él mismo. Si el ser humano no tiene una idea de para qué es capaz, no va a tener la capacidad
de llevar a cabo las acciones que van a resolver las necesidades que tiene. Antes del filtro de las necesidades fisiológicas y las necesidades físicas y del impacto sensorial, está la proyección del ser humano en su universo simbólico. Bueno, si tú no tienes un propósito, si simplemente te despiertas y dices, no, pues no tengo capacidad de incidir sobre mí mismo, no me puedo cambiar a mí mismo, y todo intento de cambiarme a mí mismo es una... ¿Pero de dónde viene cosa ese similar a decretarse? Ahorita ustedes están hablando de una persona que al mismo tiempo que no por eso puede digo, ¿de preguntar dónde viene? Un baño... Tiene un propósito muy optimista de encontrar un baño. A mí me parece una contradicción, pero... No, porque el encontrar un baño... Tú estabas hablando de una persona que tenía una necesidad, o sea, y que a partir de esa necesidad, el otro que sin estamos... importar quién fuera, no. podía llegar a la consecución de ese propósito, porque en ese propósito se determinaba. Y yo creo que eso es falso. No, o sea, la persona se determina y genera sus propósitos a partir de la capacidad de acción que considera capaz de sí misma. Les estoy poniendo un ejemplo de una persona determinada por sus circunstancias. ¿Tú quieres ser una persona determinada por tus circunstancias? Pero yo creo que las personas no se determinan por sus circunstancias, se determinan por la capacidad de acción de su proyección en las circunstancias en las que están. Bueno, o sea, si niegas la proyección que hacen los sujetos de sí mismos, estás negando la individualidad de ese sujeto, la individualidad como trampa de ese mismo sujeto incluso. A eso voy con el modelo del mundo. Tu mundo está buscando hacer predicciones acerca de la realidad. Pero si tú tienes la capacidad de incidir sobre esa realidad para que esa predicción se cumpla, tú lo vas a hacer. Ahí es donde lo decretas. Es lo que le llaman el autosabotaje. Si tú te dices a ti mismo, la neta soy un pendejo con las morras, y entonces tienes la suerte de que una persona se interese en ti, y tú en lugar de prestarle atención, prestarle tiempo, analizar, investigar cómo puedes llevar una mejor relación. Si en lugar de eso sigues atado a esta identidad de yo siempre he sido un pendejo con las morras y siempre voy a ser un pendejo con las morras, te vas a autosabotear. Sí, y cuando finalmente tu relación termine porque te autosaboteaste, la mente va a tener la gran satisfacción de decir, te lo dije, lo sabíamos, una predicción más cumplida. Ajá. Pero si por otro lado dejamos de asumirnos víctimas del mundo y empezamos a vernos a nosotros mismos como agentes capaces de acción sobre el mundo mismo, entonces podemos empezar a hacer algunos cambios, podemos identificar nuestras propias capacidades. Y ahí es donde voy con lo del propósito. Si tú mañana dices, yo como propósito tengo leer más libros este año. Ok, si lo dejas como un deseo de voy a dejarlo, a ver, ahí se va, a ver si... pues entonces obviamente no vas a leer más libros al año. Pero si tú lo tienes como un propósito, yo me dije a mí mismo que yo no sé si el propósito no, sea... No, sí cambia. El propósito per se es un evento lo suficientemente fuerte como para catalizar en el ser humano un ejercicio introspectivo y transformacional. Tiene la curva. Simplemente por la ejecución de un propósito. Tiene una curva, pero tiene una curva de decadencia. Todo propósito tiene una curva de decadencia. Pero se sostiene que tiene los primeros meses o los primeros días, va a tener un pico alto y de ahí va la decadencia. Por eso hablo acerca de la rutina. Tienes el shot inicial de dopamina. Okay, sí, está bien. Este ritual es un ritual falso, simbólico entre seres humanos, no le significa nada a las aves. Está bien, lo que tú quieras. Pero es un ritual que a la banda le da este shot inicial de endorfina de ahora sí, ajá, este es mi año, me voy a poner chingón. Tienes un tiempo limitado de acción de convertir esta motivación en disciplina, de traducirlo en acciones diarias que te lleven a alcanzar ese fin. Para esas acciones diarias necesitas formarte una rutina. Y para formarte esa rutina necesitas analizar tu día a día, ver cómo gastas las 24 horas de tu día y ver qué cosas le puedo quitar que puedo reemplazar por acciones concretas que van a ser diarias y que me van a llevar a alcanzar mi meta. Aparte de eso, el ser humano necesita un cierto ejercicio introspectivo que le permita llevar a cabo esas pequeñas acciones. Exactamente. Porque, a ver, nada más dos. O sea, porque digo, existe la metodología, pero sin la voluntad, sin la capacidad. Por eso, a ver, pero dos puntos. El primero es, tomando el ejemplo que decías, que el güey que dice que yo siempre fracaso con las morras o no puedo hablar las morras, ¿no? Y después una profecía autocumplidora. Más que profecía autocumplidora, es como regresar a la zona de confort. ¿Cuál es el terreno conocido? El terreno conocido es el fracaso. Es otra manera de decir que somos una profecía autocumplida. O sea, que regresamos al terreno que conocemos. ¿Cuál es el terreno que conozco? Fracaso. El ser humano es malo por naturaleza. Si yo creo eso, voy a ser malo con la gente. Siempre buscamos el terreno conocido. La gente me va a tratar mal y voy a decir, mira, no, pero otra predicción cumplida. Eso no está en un mero sentido de resguardo de nuestra propia psique. O sea, regresamos a algo que ya conocíamos, se baja la ansiedad paranoide y entonces estamos bien, ¿no? Pero entonces, esta persona probablemente, porque así lo entiendo, o sea, pareciera que todo recae en el individuo y no hay cosa, y no es como que culpar a los demás.
sino como entender de dónde viene esta conducta que estoy teniendo que me está impidiendo establecerme un propósito. Ah, para eso sí necesitas, como decía David, un ejercicio de introspección. Exacto. O sea, preguntarte cómo gasto mis días, pero es que... Es que la forma en la que lo pones se ve muy superficial, güey. Perdón, pero se escucha muy superficial. No, es que o sea, el propósito como propósito, o sea, se escucha superficial. Sí, es que ya si no hay una capacidad de hacer una introspección sobre cómo va tu conducta. Y a veces ni siquiera es una introspección, a veces necesitas un agente externo que te permita transformar tu metodología, tu psique, tu voluntad, tu percepción de ti mismo. Coach. A veces no es nada más como, mira, voy a hacer un clavado hacia el interior de mis traumas y voy a ver por qué me considero un pendejo con las morras. A veces necesitas que llegue alguien y te diga, pa, atiza. Y a veces ese zap externo es ya sea ir a terapia o ya sea tener una experiencia vivencial reveladora, tener una epifanía, tener una catarsis, tener una conversación, tener una antítesis. Pero al final el proceso de síntesis y de antítesis no es muy difícil que se logre si tú ya tienes un universo cerrado en ti mismo. Las ideas en tu mente son ideas limitadas. Y si ya esa recombinación de ideas se agotó y solamente llegas al mismo ser que tú eres, necesitas aportar ideas de un mundo externo para poder recombinarlas de una manera nueva y poderte concebir nuevamente. Pero eso es lo de la intención de cambio. Pero a ver, es que nuestra audiencia no están encerrados en cajas de cristal las 24 horas del día. Ajá. Nuestra audiencia, los seres humanos en general, todos tienen acceso al mundo exterior. Uh-huh. ¿A qué partes del mundo exterior voy a acceder? Eso depende mucho de cuál es mi propósito. Bueno, ahí sí podemos poner recomendaciones como concretas, como romper tu burbuja ideológica, acercarte, abrirte un proceso diario de y además no sesgar la realidad, es que, o sea, no ver la realidad con tus ojos de siempre. Hacer un proceso de introspección, o sea, y ya no ni siquiera metiendo la terapia. De introspección de tus conductas y de que esas conductas que estás repitiendo. Y es, a ver, más rápido, un ejercicio para la banda que nos está escuchando. Agarras una pinche libreta cualquiera y anote las conductas que ha querido cambiar en los últimos 5 años. Y en esas conductas que ha querido cambiar y que ha tenido como objetivos y ha tenido propósitos y demás, ¿cuáles de eso ha cumplido? Entonces, al terminar que no haya cumplido esos propósitos, ¿qué siente usted? O sea, en ese momento siente, no valgo verga, no lo logré. Y ese es para mí el vicio del año nuevo. Y esa es la trampa de este shot de endorfinas. Porque arrancas el año y mucha banda puede arrancar el año muy motivados. Y entonces, como para marzo flaquean, porque es lo normal, o sea, la graf va hacia abajo, da una decadencia del hábito. Y entonces en ese momento dicen, ya valió verga. Pues ya valió verga, pues hasta el siguiente año, güey. Entonces en ese momento, ¿qué agarras y le dices a los cabrones? No, quejo, hobbit. Oye, güey, no mames. O sea, por eso es como el riesgo de lo simbolismo del primer año. Qué chingón que te dé el golpe de endorfinas. Pero entonces como ya te falta mucho para el otro año, y después mejor me espero al siguiente año para hacerlo. No, pendejo, pues si fracasaste en marzo, fracasaste en abril, pues empieza en mayo. Vas de nuevo, güey. Es que Santo... Ese es el riesgo de esos simbolismos. Es que, Santo, tú estás hablando acerca del ser humano promedio. Pero el ser humano promedio no sabe cómo opera. El ser humano promedio no es el que le quiero hablar al ser humano promedio. Que el ser humano promedio puede hacer un pinche insight sobre eso. Para eso está el puto podcast. O sea, yo creo que todos ustedes que nos están escuchando no se asuman ustedes mismos como humano promedio, como capital humano, está bien. Reemplazable. No. Yo me asumo como un humano promedio. Está mal que me asuma. Es un buen punto de partida. Es un buen punto de partida. Me asuma como un humano promedio. Ahora, yo lo que creo es que le hablo a humanos promedios. Eso es lo que hago. Dorada medianía. Está bien, dorada medianía. Ahora, esa medianía no tiene por qué dejar de ser espléndida. ¿Tienen que asumir especiales toda la banda que está aquí? O sea, desde tu lógica. La medianía. Y sí, y medianos. Medianía, y especiales. La medianía está muy por encima del promedio. El espíritu humano es indomable. El espíritu humano tiene capacidades que ustedes... ¿Cómo dice Tennyson? To fight, to yield, and not to... Sí, no, el... A ver, según tú le estamos hablando a humanos normales. ¿A quién le estás hablando tú? A mi audiencia. ¿Y tu audiencia son? Son una audiencia de mi gala. ¡Ah, chinga tu madre! Aviéntale algo, güey. Aviéntale algo. Pégale. Le vamos a conseguir una pelota playera de esas grandotas, güey. Cuando llegue el momento de aventar cosas, güey. ¡Cállate! No, un chipote chillón. Ajá. Tú que me estás viendo, ser humano. Bueno, ¿cuál es tu punto, joven? Momento mágico. Espera, propósito, persona especial. Recondicionen sus modelos de conducta. O sea, el Santo está dándole un mensaje a la gente promedio como... Yo le estoy dando a la gente promedio de que no le den esa carga mágica a una fecha del año. Y el hobby, cuando pueden hacerlo. El hobby dijo que no, pero no dijo por qué. O sea, eso es lo que yo quiero. O sea, lo que yo quiero decir es: no le den una carga mágica, no caigan en la trampa del shot de endorfinas. Ajá. O sea, porque va a ser más complicado que si decae, porque va a decaer.
sí, puedan empezar un nuevo propósito o un nuevo objetivo. Es la tendencia cultural, es la dominante cultural. Sí, sí. Y veámoslo así, y no es para decirle a la banda, no, no haga propósitos, eches a la verga y valga verga. Eres un promedio, no, eres un pendejo promedio. Sea enero, sea febrero, sea marzo, o sea, yo, sea abril, yo lo único que, vea que hay una ruta el de único fracaso, punto que le doy a este señor es que es la dominante cultural. Así es. Ok. O sea, que eso sea deba ser el promedio de la humanidad es muy distinto. O sea, yo también considero que el espíritu humano es indomable, que somos capaces de hacer arder las mismas estrellas dentro de nuestro interior. A mí me parece que la dorada medianía... ¡Eleva tu cosmos, ella! A mí me parece que la dorada medianía está muy por encima de lo que el ser humano promedio de nuestra generación puede lograr. El ser humano promedio de nuestra generación, perdón, es una criatura patética. Es una criatura que tiene muy... poco, espera muy poco de sí mismo. Es una criatura que está condicionada. ¿El ser humano promedio es una criatura patética? Hoy en día. La humanidad está construida sobre ser humanos promedios. Hoy en día. O sea, la dominante épocas, es de nuevo. No, no creo eso. De nuevo, valedor, es no, la no dominante cultural. Hubo épocas. Es la dominante cultural, lo cual no es el deber ser. Y también es la percepción del hobbit. Así es como el hubo hobbit. Épocas. Cuando el hobbit sale a la calle con sus perros, ve y dice: yo humano creo en promedio. La defensa del hombre promedio. Y así. Yo creo en la defensa del hombre es que, común. Es que este no es un ser humano promedio. Tenemos una humanidad sometida. Es el diagnóstico de nuestros tiempos, ¿no? Tenemos una humanidad sometida, tenemos una humanidad más deprimida que de lo común, tenemos una humanidad resignada a las situaciones de su entorno, tenemos una humanidad que simplemente espera que la vida le suceda. Ese sentir de los tiempos, como fue el sentirse de los tiempos en los 50s. Puede ser, lleva mucho tiempo así. Puede ser. De los tiempos yo solamente le quiero decir al ser humano promedio que me está escuchando, ustedes son mucho más que eso. Ustedes son un chingo más el potencial eso. Humano es mucho más. El potencial sí lo son. Las claro. páginas... Pero en los hechos, o sea... Las páginas de la historia están llenas de seres humanos que te asombraría lo que logran en un día. Lo que logran en un año es cosas no que... No todos tienen la capacidad la de hacerlo. La gran mayoría de nuestra generación no va a lograr en o sea, no solo no tienen la capacidad de hacerlo. Por eso digo, la defensa del hombre común para mí es fundamental, porque el gran porcentaje de la gente no tiene la capacidad de hacerlo, no tiene las herramientas de hacerlo, ni siquiera tiene la capacidad de introspección para hacerlo. Si tanto entonces, amas al ser humano común, les darías las herramientas para dejar de hacerlo. Eso es lo que hacemos aquí. Pues cada quien da las herramientas que tiene. Por eso es cuando yo digo, yo no le estoy hablando a alguien especial, le estoy hablando a alguien que es una persona común, que esa persona común pueda generar nuevos patrones de conducta para el siguiente año desmitificar y quitar el simbolismo de lo que representa el año nuevo y generar el cambio ya sea en enero hasta diciembre, güey. Tienes de aquí hasta diciembre. Aquí tenemos de esa característica mágica. Pero ya habla usted, hombre común. La primera herramienta es asumirse como seres que sí se pueden transformar a sí mismos. Claro. Soy un hombre... A mí me gusta en cierta medida. Yo quiero nomás ahí tocar esa parte. Bueno, perdón. No, es que es el problema. Asumirse que mucha gente que en este momento se puedan asumir como alguien especial les hace mucho daño. Entonces, en lugar de decir soy especial, puedes decir soy un hombre común que tiende a ser alguien especial. Con potencial. No alguien especial. O con potencial de ser alguien especial. Además, no soy alguien especial. Mira, soy un hombre común retomando esa idea, puedo como aportar dos perspectivas. O sea, lo especial viene por momentos. O sea, viene como por estallidos. Hay estallidos de especialidad. Hay gente que es especial todas sus vidas. Pero son especiales con mucha constancia. O sea, cada día hacen algo que los hace especiales. Y yo no creo que sea inevitable. Pero en el sustrato estamos hechos de la misma carne. A eso iba. Y en la segunda parte, que es a lo que quiero ir, si en el sustrato estamos hechos de la misma carne y tenemos la misma capacidad de acción relativamente, tenemos que preguntarnos entonces qué es lo que impide nuestra capacidad de realización. Entonces, o sea, si hay retomemos a Ana Arendt. O sea, puede que tú seas un nepo baby y que te vaya súper bien en todo lo que te propongas y seas un ser capaz de transformarte y capaz de generar momentos especiales a cada segundo. Entonces, nosotros tenemos la capacidad, si no de transformarnos en lo real, sí de transformar nuestra proyección de nosotros mismos. Es así que la podemos transformar, pero así de un segundo a otro. ¿Pero por qué podemos no transformarte en lo real? Porque hay tres factores que son muy importantes. El factor individual, el factor humano, las capacidades humanas que nosotros tenemos. O sea, la capacidad de procesamiento que tiene nuestro cerebro, el alcance que tenemos físicamente, el alcance que tenemos a futuro en términos de edad, la proyección de nuestra voz.
todos esos factores físicos, químicos, individuales y de creatividad que tenemos. Por ejemplo, yo no puedo transformarme individualmente hacia un ser humano, un experto en bioquímica que va a generar el nuevo combustible, porque todavía no he leído lo suficiente como para entender cómo va a ser eso. Potencialmente sí podría, pero todavía no. Ahora, por ejemplo, esa es la capacidad de acción humana. Tienes que recorrer cierto camino para poder ser eso, pero potencialmente lo puedes lograr. El segundo factor es el factor social. O sea, ¿qué cosas socialmente te impiden en este momento ser esa persona o ser esa proyección de ti mismo que puedes lograr? ¿Qué te impide transformarte en ser el rey de la humanidad y ser el dictador que va a poner las leyes, las grandes leyes, que van a transformar el mundo? Aparte de los escrúpulos, pues un montón de redes sociales. Hijo de puta. Es Claudia. Ajá. El dinero, por ejemplo. El dinero, eso es como súper, súper importante. O sea, si tú eres una persona que se concibe como un ente transformacional a partir de poner un montón de empresas y de transformar, o sea, mover recursos para que la gente tenga dinero y pueda comprarse libros o qué sé yo. Es que yo no tienes dinero. Eso cuando hablo del espíritu. Pero lo que tú puedes hacer es transformar tu perspectiva de ti mismo. O sea, si tú crees, mira, es que escuchas. Cuando te consideras como un ser que se puede transformar, entonces dices, bueno, yo voy a ser un millonario y voy a andar de traje. Y voy a estar repartiendo billetes en Jerusalén, güey. Entonces, quizás lo que deberías pensar y la capacidad de acción hacia donde deberíamos llevar nuestra atención y nuestra capacidad de acción es a transformar en la proyección que tenemos y hacer una proyección pertinente a partir de nuestras circunstancias. Uh-huh. O sea, ¿qué conocimientos tengo ahora? ¿Qué capacidades físicas tengo ahora? ¿Qué capacidades sociales tengo ahora? Entonces, a partir de esas circunstancias que tú tienes, puedes transformar la proyección que tienes de ti mismo y hacer una proyección pertinente que puede ser espléndida, o sea, realmente espléndida. No necesitas tener ni los millones, ni necesitas tener vivir en el lugar más, en el primer mundo, para poder ser un ser así brillante, que genere momentos de esplenditud. Creo que esa es otra pregunta aparte. La pregunta de dónde vienen nuestras expectativas de nosotros mismos y uh-huh. cuál sería una buena vida. Esa es una discusión. ¿Cuál es una buena proyección de ti mismo? O sea, ¿cómo, hacia dónde te quieres construir? Esa es otra discusión, una que hay que tener, una muy importante. Pero a mí me da la impresión de que ustedes cuando defienden al hombre común, uh-huh. se defienden ustedes mismos. Uh-huh. Pero yo no creo que ustedes sean seres humanos comunes y corrientes. ¿Yo soy como un hombre común? No, ustedes son seres humanos extraordinarios. No, somos comunes. Tú aprendiste a programar en un año y ahorita tienes un trabajo muy cabrón de programación. Ajá. Tú escribiste una de las mejores novelas políticas de México y vendiste más de 1,000 ejemplares. Un ser humano común no hace eso. No, pero el riesgo que yo creo que hay otras en cosas. Este discurso hacen es que... El riesgo que yo creo que hay en este discurso es que ahora mismo está en nuestra audiencia un montón de gente que se para todos los días a vivir una vida incorrecta, viven esas vidas incorrectas. Eso es lo que yo estaba diciendo, eso es justamente lo que yo estaba diciendo. Se sienten mal. O sea, si tú lo que quieres, es vivir la vida de otra persona, más bien tendrías que transformar la proyección que tienes de ti mismo con base en las circunstancias que tienes. Y hay cosas mucho más importantes y trascendentes y espléndidas. Yo creo que lo que hacían, por ejemplo, nuestros padres, darnos de comer todos los días era un acto de esplenditud que no era trascendente para el episteme canónico, para este super yo europeo que habla del éxito. Quizás no es éxito europeo, es un acto de esplenditud. El gran riesgo que yo le veo a esta defensa del hombre común desde una situación que no es común, es que la verdadera gente que vive situaciones que no son normales, que no evolucionamos para vivir de esta manera, pero que aún así es la situación de la gran mayoría de la humanidad, mucha de esta gente... Entonces, después de ver TikTok 3 horas seguidas en un cuarto oscuro donde no les dé el sol y están comiendo pura chatarra, van a decir, pues esta es la dorada medianía, cambiar. No, la gran mayoría de la humanidad vive vidas de callada desesperación que podrían transformar si tan solo se dieran cuenta de que son ellos quienes se transforman a sí mismos. Ahí sí lo comparto. O sea, quienes se proyectan y traen esa proyección. Ajá, sí, son ellos los que transforman a sí mismos, sí, entendiendo... ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son los factores que impiden ese cambio? Un análisis que pueda realizar ese individuo para su propio cambio. Y repito... Y una voluntad de hacerlo. Cuando yo también digo que me asumo como un hombre común y que defiendo al hombre común, es porque defiendo al hombre común que tiende o quiere hacer cosas especiales. Porque partir del simple hecho de ser especial, aquí ahorita igual lo mismo. Hay mucha banda que nos está viendo y en este momento tú les puedes decir, son especiales. Y de repente ya se acaba mi gala, pagan el pinche YouTube, se chaquetean. Después de eso dicen, ¿soy especial en qué? A ver, breve paréntesis. O sea, ¿soy especial en qué? ¿En qué soy especial? Y entonces de repente se quedan pensando y dicen, ¡ah, chinga!
no soy especial en nada. Entonces, el rollo es, a ver, a lo que voy es, yo no estoy bajando ese pedo. Lo que yo estoy diciendo es, asumámonos como personas comunas, comunes, que tienden, también queda comunas. Lapsus comunista. Ajá, solo ponme ahí el himno de la Unión Soviética. Asumámonos como personas comunes que tienden a hacer cosas especiales o quieren hacer cosas especiales. Creo que si nos mantenemos en ese terreno, también les procura salud mental a aquellos que han crecido durante mucho tiempo con la idea de que tienen que ser especiales e inevitablemente, porque así funciona la pinche sociedad, güey, muchos no van a ser especiales. Pero entonces, ¿sabes qué? Muchos no lo van a hacer. Y eso tenemos que estar listos. Es que también, eso. O sea, si es una sociedad es una sociedad que premia ciertas manifestaciones del éxito. No, pero solamente unas muy específicas. Dentro de las manifestaciones del éxito o de la que gente considera éxito, ¿no? O sea, entonces yo lo preguntaba en el éxito. Es que yo no estoy hablando. Es que es el éxito, ¿no? O sea, yo no hablo de la concepción tradicional del éxito. A mí me parece que no hay nada más mediocre y nada más bajo que. Más vulgar. Guiarnos, nada más vulgar que guiarnos por las astutas esperanzas de esta década baja y deshonesta y simplemente decir, bueno, pues si el éxito es eso, entonces yo voy a hacer eso. Eso me parece que es de gente mediocre. Sí. A mí me parece que eso es de... Eso es ser determinado por tu entorno. Lo único que yo les estoy diciendo es que los animales son determinados por su entorno. Los seres humanos somos los únicos que por medio de un proceso de reflexión podemos determinar a nuestro entorno. No ser consecuencia de nuestro medio ambiente, sino que nuestro ambiente sea consecuencia nuestra. Sí, determinar nuestro entorno hasta la medida de las capacidades, posibilidades y desarrollo de cada individuo. Entonces, si tú estás viendo memes de mentalidad de tiburón y dices como, emprender es la clave del éxito. Uh-huh. Y a partir de ahí decides, yo quiero ser un emprendedor y demás. Se respeta, pero creo que en ese caso estás siendo determinado por tu entorno. Si en cambio atiendes a tu realidad, le prestas atención más allá de las palabras, más allá de lo que dice la gente. Acuérdate que la gran mayoría de nosotros atendemos más a la autoridad que a la razón. Pero si a través de la razón te haces un modelo preciso del mundo y dices, este mundo está en esta configuración. Y en esta configuración, esto es algo que yo puedo hacer para dejar un mejor lugar del que yo me encontré. A mí eso me parece que es una manera bastante... fácil, bastante básica, de hacerse de un propósito. Personas regulares que tienden a hacer cosas especiales. Mirar a mi entorno social inmediato y a ver qué necesidades comunes tiene esta gente que solamente yo puedo suplir, que solamente yo puedo sanar. Si no puedo, ¿cómo me puedo convertir en el tipo de persona que puede saciar estas necesidades para mi comunidad inmediata? Y antes de eso, ¿cómo puedo saciar mis propias necesidades? Porque si no las entiendo, si no las comprendo, si estoy viviendo a merced de mis circunstancias y siempre estoy en chinga porque siempre tengo cosas que hacer y al final del día siento que no viví más que los deseos de alguien más, entonces creo que el primer paso es, hazte cargo de ti mismo. Por eso hablo de una visión realista con respecto a los propósitos. Una visión realista con respecto al año, no una visión idílica en la cual... Por eso digo, no van a ser el siguiente, no van a ser una persona distinta. ¿Cuánto es año nuevo? ¿3 días? Yo sí soy una persona distinta. No van a ser una persona distinta en 3 días, completamente distinta. No van a, en 3 días no, pero al final del año. O sea, no es la cenicienta. No es la cenicienta de que te despiertas y ya está la calabaza y ya se convirtió en la carroza se te convirtió en calabaza. Sí, pero o sea, el proceso de transformación también es como una especie de disciplina. Es un proceso continuo. Y es una voluntad de transformación. Y ese proceso continuo, hay veces que no nos alcanza un año, hay veces que no nos alcanzan 3. Pero... Pero en un año puedes cambiar muchísimo. Si bien no te vas a convertir en Arnold Schwarzenegger, puedes convertirte en una persona mucho más formidable de la que eres hoy en día. A ver, Jovi, acabas de entrar al punto que yo quería tocar desde el inicio, que llevamos ya casi 2 putas horas con eso. No, abres diciéndole, a ver, no hagan propósito porque no se va a cumplir. Es lo que estoy diciendo. O sea, lo que estoy diciendo, es un proceso continuo. Yo solo digo que no es suficiente con el propósito. Eso, exacto. Y es un proceso continuo de cambio. Y ese proceso continuo de cambio en el que estamos metidos todos. ¿Y saben qué? Y eso es lo importante, y eso es lo importante del año nuevo. Darnos cuenta de que ese, ¿cómo puedo evitar el anglicismo del checkpoint? O sea, es una meta, un hito. Ese punto de salvaguarda. Es un hito, así. Punto de salvaguarda. Ese punto de salvaguarda es lo único que sirve, esa tío. Del show. Es para darse cuenta que avanzaste en tu Minecraft. Pero al final, eso no resuelve el dilema ético. Pero puedes hacer eso diario. O sea, yo la neta sí, de vez en cuando, cuando me siento bajoneado, pienso, a ver,
cómo estaba un día como hoy, pero de hace un año. Ah, sí. Y por eso es chido llevar un diario. Cuando la vida está bien orientada, normalmente. Una bitácora. Digo, los hombres llevan bitácoras, no diarios. No, diario. Yo llevo un diario. Estaba yo de la chingada. Eso lo puedes hacer todos los días. Kitty, pero ese es un ejercicio reflexivo. Ese no es un ejercicio propositivo. El ejercicio propositivo, aprovechando que todos los changuitos de mi sociedad estamos haciendo lo mismo y que mi medio ambiente es mi sociedad y que las cosas que para mi sociedad son simbólicas, no existen, para los perros no significan nada. Para mí sí, y para la sociedad a mi alrededor sí. Entonces, si ya estoy en el juego social de que todos están comiendo uvas y diciendo mañana me voy a poner bien buenota. Ah, bueno, si eso me genera cierta alegría, en lugar de decir, no, puto, Santa Claus no existe, esas son mamás. Yo es que te digo eso. Yo o sea, eso al final no resuelve el dilema ético. Si en lugar de eso puedes decir, bueno, me siento en el mismo espíritu festivo que el resto de los changos pelones que habitan a mi alrededor, voy a aprovechar este shot de endorfinas que mañana me voy a levantar con ganas de cambiar cosas y voy a decir, ok, voy a hacerme una lista de actividades, las voy a hacer todas. Y cuando diga, híjole, quiero ver TikTok en lugar de hacer ejercicio, ni pedo. Aprovechar el shot de endorfina para decir, no, puto. ¿Y si se fracasa? A esta hora tengo que hacer ejercicio. Y si se fracasa, que es lo altamente probable que fracase, porque a todos nos pasa. Sí, pues hay que reiterar. Hay que entender las causas del fracaso. Año porque por eso digo. Porque es además, el fracaso está estigmatizado. Es una herida que nunca se cierra y una vez que fracasas, eres un fracasado para siempre. Y eso es falso. Pero no decir que el dilema que deja de intentarlo. El dilema cultural está mal porque al lado así. O sea, no puede ser un estigma. El fracaso tiene que ser una herida que cierre y a partir de esa nueva piel construimos una nueva identidad. Entonces, el fracaso no solamente es inevitable, es bueno, es necesario. Hay que transitarlo y hay que saber vivir con ese fracaso cotidiano. Hay que enamorarnos del fracaso y que sea un fracaso creativo. Pero eso no resuelve el dilema ético. Porque si mi propósito de año nuevo es matar a todos los negros, lo primero, o sea, a la par, mi gente querida, gente, por favor, o sea, si ya estamos confiriéndole la mayoría, ya le estamos confiriendo la mayoría de edad a nuestros escuchas, a la par que hacemos un dilema, a la par que hacemos un ejercicio introspectivo, también hagamos un ejercicio de escopos, una visualización de nuestro tiempo, de las necesidades de nuestra realidad, y pensemos qué es lo pertinente para el desarrollo de esa humanidad. A partir de ese ejercicio de concepción de nuestro tiempo, o sea, si yo pienso que lo necesario es una novela política, o no lo considero necesario, pero creo que le hace bien al mundo. Entonces, ese tipo de ejercicios... Dijo que no es necesaria, ¿eh? No, a la verga, hipotéticamente, hipotéticamente, o sea, podría ser cualquier cosa. Espérate, no me desaparezco en el... Déjame. Puede, espérate, no se puede. Espérate, no, pero... Difumínalo, ya me voy. No, pero ponle a toma del hobby. No, salió. Ya me voy. Sí, como te decía, joven. Pinche maestro de los efectos especiales no sirvió para nada, güey. Bueno, en fin. Ajá, bueno, está bien. Sí, yo creo que, o sea, a la par, o sea, les confiero la mayoría de edad, queridos, pues, que escuchas. Hagamos un ejercicio también introspectivo de nuestro tiempo y veamos qué cosas son necesarias, en qué invertir nuestra energía, o sea, más allá de ponernos mamados o de matar a todos los negros del mundo, pensemos, o sea, qué cosas hacen falta en estos tiempos. Uh-huh. Salgámonos un poquito como de nuestra caja de necesidades. O sea, si te sobra voluntad y te sobra tiempo y ya tienes todo medianamente saciado y tienes una conexión a internet estable y un celular con una buena conexión y estás gastando tu voluntad y tu tiempo en ver TikToks y quieres invertir tu voluntad en algo, ¿Qué más importante que pues, situarse en una especie de atalaya cercana y ver, ampliar un poco el horizonte y ver qué hace falta en esta realidad? Es otra buena conversación que podríamos tener, de dónde vienen los propósitos y por qué son tan similares. Es la necesidad de planeación, ¿no? Pero ¿por qué decimos, ok, este año se va a tratar de, y normalmente es, de mí a huevo, hacer ejercicio, ganar dinero, cambiar aspectos de mi relación, o si no pareja, tengo relación, tener una. Tener dinero, más dinero, un chingo de varo. A ver, entonces y conocer París, güey. Entonces, todo esto para decir salud, dinero y amor. Ajá, y viajes, dinero y de amor. Repente. Okay. Y entretenimiento. ¿Y si hubiera otro camino? Porque tome en cuenta que justicia social, en la equidad, estamos... reducir la desigualdad. No, antes de eso, porque digo, llevamos 2 años, creo ya, en este proyecto. Bueno, o cosas que aporten a eso. En este proyecto político llevamos ya 2 años y en ese tiempo me ha tocado ver a mucha banda que llega a tratar de cambiar al mundo, pero no se quieren cambiar a sí mismos. Sí, bueno. ¿Sabes cuál es la etimología de la palabra idiota?
Alguien que no se hace cargo de la política. No, pues sí, bueno, en sí, un idiota es aquel que solamente se encargaba de festejar los idus. Había dos tipos de festividad en la antigua Roma, que eran los idus, que eran como las fiestas de desmadre, y habían las fiestas políticas o las conmemoraciones políticas, las cuestiones democráticas. ¿Podemos hablar un rato acerca de eso? ¿Por qué? Entonces, si tú eres un idiota, solamente te interesa la diversión, el entretenimiento y el desmadre. Esa es la etimología del idiota. ¿Me puedo desahogar? Hay que ser un más político. No les interesaban los asuntos. Pues no sé si ya, si quieres, vamos a desahogarnos y pasamos a las conclusiones para ir a nuestro. Desahoga para pasar a las conclusiones e irnos al concurso de vamos, es que vamos, vamos. Me parece un tema bien importante porque un montón de gente nos ha comentado que no, desde que Miguel entró a la política no es lo mismo. A mí me parece que es una responsabilidad ciudadana. O sea. Yo no creo eso. Yo creo que es la banda que trae su pinche pulsión de muerte, que les mama el rollo de ver la decadencia de todo lo que consume, porque sienten que es como el final del anime. También, también es el sesgo del hobbit, de decir, vi los comentarios malos. No, y puede ser. Deprimí. No, pero yo sí, sí he notado ese patrón. O sea, sí he notado que hay un patrón y la necesidad del drama. De aquello que amabas, verlo convertido en cenizas. Pero qué cosa más sana que la renovación. Pero es esa imagen. Un año sembramos frijol y el otro calabaza. Es como cuando el niño dice, me voy a morir y vas a saber quién soy. O sea, hay una necesidad del niño de darse valía a través de la muerte. Hay una necesidad de muchos de los que ven esto, de que muera para darle valía y para que en 2-3 años, güey, digan, ¿te acuerdas de Miguel? Ah, Miguel estaba chido. ¿Pero sabes cuándo volvió verga? Cuando se empezaron a meter en política. Puede ser. Eso es, para mí eso es. Es una pinche pulsión de muerte. Puede que sea la pulsión de muerte, estoy completamente de acuerdo de ti, pero hay otros aspectos a los que les pueden asumir que son la causa o la manifestación de esta decadencia, pero el hecho de que elijan específicamente la política para decir, ok, esto es evidencia de decadencia. Me habla de una pésima cultura política en México, donde pensamos que la política es algo que nada más hacen los corruptos, pero una vez más, profecía autocumplida, como decimos, nada más los corruptos hacen política, nadie hace política para verse cool, para no sé qué, para no meterse en algo que ellos asumen que es para corruptos, y como consecuencia, le estamos dejando el campo de la política solamente a los corruptos. A mí me parece que el actuar político es una responsabilidad de todo ser humano saludable. En toda sociedad saludable en la historia, había una alta politización de sus ciudadanos. Sus ciudadanos se involucraban en los asuntos públicos, se metían, hacían activismo, se interesaban por las cosas que le conciernen a todos, por los comunes. En el momento en el que dejamos de prestarle atención a los comunes, es cuando los privados pueden empezar a agarrarlo todo y a decir, no, la verdadera medida del éxito es a cuánta gente puedes explotar y cuántos comunes puedes privatizar. Pero creo que es el resultado de que no hay suficiente gente politizada. Entonces sí tenemos que atacar este sesgo, tenemos que atacar este mito de que solamente la gente mala hace política. Esto de que quieres hacer política y digan, pues ya salió el peine, quieren vivir del presupuesto. No, ahí se ve. No, me gustaban mucho, pero hacían política. A mí me parece que, perdón, amigos, yo sé que nos siguen por la filosofía, pero a mí me parece que la filosofía, sin actuar político, es una chaqueta mental. A mí me parece que la filosofía solamente para apantallar gente en las fiestas y para decir cosas. Pero también hablamos, hablamos de... Es una chaqueta mental. Hay muchos... Y, la filosofía per se, pues, tiene su cuestión, que es plantearse preguntas, pero... Y la cuestión política atiene a cada una de las personas que viven en un contexto político. ¿Quién no vive en un contexto político? Nadie. Pero, a ver, alguna vez hablábamos de eso. Yo no creo que la filosofía tenga una labor intrínsecamente política. No, pero a través de la filosofía llegas a verdades. Y a través de la historia, y a través de la química, y a través de la biología. Y a través quizás de la psicología, no sé. yo creo que la filosofía puede tener su área de su espectro en que atienda a problemas del conocimiento y atienda a preguntas, por ejemplo, la estética y así, que serán cuestiones aisladas. La estética, pero también el ser humano no tiene que ser exclusivamente filosófico. Eso es a lo que te refieres. A lo que me refiero podemos ser exclusivamente filosóficos si vivimos en un contexto político. Te dediques a lo que te dediques, no puedes ser exclusivamente teórico. Había un personaje en Así Habló Zaratustra de Nietzsche, que era un personaje que tenía una cabezota. Igual y tú sí podrías. Pero si tu sociedad se vuelve, exclusivamente o muy mayoritariamente aislada de los problemas políticos, vas a tener un problema político. Tiene que haber gente que se ocupe de eso. Esa es la labor que yo quiero tomar. Ese es el caso en el que estamos. Y la gente a la que le hemos dado el poder de hacerse cargo de estos asuntos públicos. Yo hago esto para que haya quien pueda cantarle a las flores. Está bien. Los está haciendo asuntos privados.
los está utilizando esta responsabilidad pública para beneficiarse a ellos mismos. Y lo están haciendo porque las personas que deberían estar prestándole atención a sus actividades y que en un mejor caso deberían estarse haciendo caso de ese, cargo de esas actividades, en lugar de urbanistas, en lugar de planeadores, en lugar de científicos, académicos, gente, representantes de los pueblos, en lugar de eso estamos representados por puros fanáticos del partido local. Uh-huh. Y estamos representados por puros fanáticos del partido hegemónico. Y entonces vemos a esos corruptos y decimos, ah, ellos viven del erario. Pero luego vemos a la gente que está tratando de cambiar esa situación y decimos, ah, ellos también quieren vivir del erario. Y no, yo creo que la política es una responsabilidad de todos los seres humanos. Pero también hay un... lo hablamos hace como... no me acuerdo en qué pinche podcast. En algún podcast lo hablamos. O sea, de que también hay una relevancia del filósofo que no necesariamente va encaminada a la acción, ¿no? O sea, es lo que decíamos. Pues, ¿pero por qué no? Sartre marchaba. Ajá. Cuando agarraron a Sartre, el presidente de Francia lo liberó y le preguntaron. Dulce no marcha, Dulce da cursos. Pero está haciéndose cargo de su actuar político. Por eso, o sea, lo que voy por es... por medio de los cursos. Por medio de los cursos. O sea, a lo que voy política. Es que la mayoría de la gente podría entender que... la política es salir a las calles, tomar las calles, sí. Marchar. No, hay muchas formas de hacer política. No lo es. O sea, hay formas de hacer política. El ser político no involucra que vaya a colgar lonas o a colgar bardas. Es la propia capacidad de comunicar ideas políticas ya es un mero avance en sí mismo. Eso ya se nutre, ya se nutre de cuando hablamos de politizar, no estamos hablando de que vaya y queme un Oxxo. O de que vaya... y, o que vaya y salga a la calle, ¿no? O sea, pero estamos hablando de politizar sí, dentro de su entorno inmediato y de acuerdo a sus capacidades. O sea, y esas capacidades que tienen ciertas personas pueden caer mejor en cierto tipo de movimientos y otros pueden caer en otro tipo de movimientos, güey. Muy bien. Es eso. O sea, es. Pero yo creo que politizar, entendiéndolo como sinónimo de la toma de la calle, me parece absurdo, ¿no? Hay situaciones que sí nos llaman. Lo pueden ameritar. Pero, y lo pueden ameritar, pero hay muchas formas de hacer política. No, pero por eso te digo. No, y además hay una especie como hay una permeación política en muchas acciones. O sea, cuando estudiábamos literatura pensábamos, es que Borges no es político, él se desentiende de la política. Ya hay algo de político en todos sus textos. Es inevitablemente, o sea, cada una de las acciones son inevitablemente políticas. Somos inevitablemente hombres de nuestro tiempo y mujeres de nuestro tiempo. Somos inevitablemente seres que habitan este momento y a partir de este momento es con el que actuamos. Entonces, cada una de nuestras acciones expresa una postura sobre el mundo en el que vivimos. A mí me gusta regresando al Dussel, ¿no? O sea, el ejemplo de Dussel de que, pues Dussel en Argentina, pues así que dijeras que saliera a marchar en contra de la dictadura, ¿no? Pero le echaron una bomba. Pero sus textos permeaban tanto que le echaron una bomba. O sea, es así como de, ok, entonces... el politizar no solamente te involucra en el ámbito de la calle, ¿no? O sea, puedes politizar desde cualquier lado. Puedes hacer difusión. Ajá, puedes hacer difusión. Puedes visibilizar causas. Hay banda que le gusta participar, hay banda que le gusta, como dice Pigmenio, recorrer las calles. Está bien, pero hay una trinchera y el punto es el ser un ente político y politizarse simplemente es voltear a los problemas de la polis. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que hace en general la gente. Entonces, de repente llega alguien y te dice, es que a mí no me interesa la política. Cabrón, pues entonces no te interesa dónde estás viviendo, ¿no? O sea, sí, lo que no admito, lo que sí no admito, compañeros, es que nos digan, no, Miguel estaba mejor cuando no hablaba de política porque nada más hablaba acerca del individuo. Perdón. Pues eso nunca pasó, además, así que... Nunca pasó, yo creo que cada uno de los podcasts están quejosos, está yo creo que están leyéndolo mal. El segundo nombre de Miguel es Quejica, así que... Pero hay esa percepción, entonces yo creo que... Algunos. La filosofía enfocada únicamente al individuo... Los que dejan comentarios negativos. Eso es... Eso es superación personal, o sea, la filosofía es el arte de vivir bien. Y no puedes vivir bien tú solo. Bueno, son preguntas. Eso es, bueno, atiene otras cosas. Pero bueno, vamos concluyendo para ya rapar al Hobbit, maldita sea. Ya tenemos que raparlo. Los dibujos. Ah, bueno, sí. Así los dibujos. Entonces, una conclusión que quieran dar. Yo quiero dar una conclusión bonita. O sea, a ver. Pese a que sigo defendiendo el hecho de que si usted le hace sentido el acto simbólico y quiere aprovechar el subidón de endorfinas, sí, también. Pero sea consciente de que eso puede bajar, puede llevar al fracaso e inevitablemente en un futuro tiene que seguirse construyendo y que esto es un proceso largo que no va a terminar y que en un año a veces es insuficiente, pero sí nos da una pauta para darnos cuenta cuánto hemos avanzado, ¿no? Y la otra es, yo sí estoy mucho como en el rollo del agradecimiento, ¿no? Y no el agradecimiento dentro de este pinche rollo New Age de llegar y agradecerle a la Tierra y al cosmos y la chingada, ¿no? No, yo estoy más como en el rollo de agradecer
Alguna vez lo dije en un podcast, ¿no? O sea, de que a mí el rollo de que estamos bajo hombros de gigantes no me gustaba. Y a mí me gusta más decir que estamos bajo hombros de gente común. Ajá. Y entonces agradecer sobre todo a toda esa gente común, al hombre común, que nos permite lograr aquello que deseábamos, ¿no? O sea, y cuando digo gente común es los cercanos, la familia, el propio entorno social, los amigos. Volteamos y vemos, darnos cuenta que nosotros no estamos aquí por la meritocracia, porque la meritocracia es una falacia, ¿no? Estamos aquí producto de un chingo de gente que nos ha ayudado, que nos ha apoyado, que ha estado ahí. Y creo que cada año siempre yo hago como una remembranza de lo que yo sería sin esa gente, y pues inevitablemente no sería aquel que soy ahora, ¿no? Y eso es como para mí ya muy importante, el asunto del agradecimiento sobre cada una de esas personas que me han ayudado a construirme como lo que soy, ¿no? O sea, en todos estos años. Entonces, para toda la banda, yo creo que sí practicar el agradecimiento es chido. Es practicar, es salirte un poco de tu yo y darte cuenta que ese super yo y esa primera estructura que existe es la que te ha determinado y la que ha ayudado mucho a determinarte. Entonces, practiquen el agradecimiento, muchachos. Está chido. Y para mí, recapitulando el 2022, buen año. Buen año. O sea, digo, ya tomándolo como espacio de tiempo, así puntos, pasaron cosas chidas, ¿no? O sea, en todo esto que hacemos, o sea, pasaron cosas muy lindas y eso me pone muy, muy feliz. Y vienen cosas más. Hay salud, jóvenes. Vienen cosas más bonitas. Hay salud. Eso es importante. Se vienen cosas grandes. Nah, se vienen cosas grandes. Yo esperaba más. Oh, que la verga, estoy hablando del agradecimiento. No puedes hacer agradecido con el puto año. Es el precio de la grandeza. Voy al puto. Antes de más chaparro. Mírame ahí para que desaparezca en el medio, güey. Ahora sí me sale. ¡Ya me voy! Bueno, desapareció Andrei. ¿Quieres dar tu conclusión, Hobbit? Conclusión ahí, No, yo estoy seguro de que mi satisfacción. Neoanal. Mi satisfacción con el presente es resultado de mis expectativas. ¿Qué te digo? La alternativa sería no tener expectativas tan altas. Y no sé, no creo que esa sea la solución. Bajar mis expectativas se siente un poco como claudicar frente a la realidad. Entonces, pues no sé, yo sí estoy insatisfecho con lo que logré del año. Es que ustedes no vivieron lo que yo viví, ustedes no vieron lo que yo vi. Hubo muchas situaciones específicas en las que sí pude crear un poco más orden del caos y decidí no hacerlo. Hubo situaciones específicas donde pude haber elegido la mejor elección y no lo hice. Ahora, cuando hablamos con Anil Set acerca de libre albedrío, él lo que nos estaba diciendo es que este no existe. El libre albedrío es una ilusión, es la ilusión de que teníamos una alternativa y no la pudimos tomar. Y nos da mucha evidencia neurológica al respecto, ¿no? Pero le preguntamos, entonces, ¿tú cuál crees que sea la función, pues? ¿Por qué evolucionamos un sentido de libre albedrío? ¿O simplemente es porque nuestra biología nos quería torturar? Su perspectiva era que el libre albedrío o la ilusión sirve para el futuro, para que cuando en el futuro nos encontremos con la misma situación, podamos tomar la otra opción que teníamos, podamos tomar el otro camino. Y por eso creo que es tan importante hacernos de una rutina. La motivación está muy bien, pero la motivación es pasajera. No puedes depender de la motivación. Necesitas aprovechar ahorita que estás motivado para ir construyendo una rutina. Y al rato, si ya tienes esta rutina atada a un propósito más grande, y no sé, también, personalmente también creo que el propósito de ponerte mamado es una mamada, pero sí puede ser. Es una mamada ponerte mamado. ¿Qué? Pero, está bien chido. Pero sí puede ser el propósito de. Átalo a cosas más grandes, cosas que sí te importen. Ok, me voy a enfocar. ¿Me voy a poner mamado para romperle su madre a Salinas Pliego? Sí, me voy a poner mamado para partir su madre a Salinas Pliego. Tienes que estar para romperle su madre a Salinas Pliego. Voy a cuidar mi cuerpo para que en el futuro, cuando mis seres queridos lo requieran, yo tenga más años para estar ahí con ellos y cuidarlos. Ese creo que es un propósito que uno puede ponerlo a levantarse con los ojos bien abiertos todas las mañanas, ¿no? Y hacerlo rutina, porque en esos días en los que se te olvide el propósito, por lo menos el cuerpo ya tiene la memoria de que, ok, son las 3, a esta hora entrenamos, ok, son las 4, a esta hora comemos. Suena tan tortuoso. Y si no sabes, no, pero es que hacerte una rutina está chingón porque literal estás eligiendo qué vida quieres vivir. Diseñas tu día a partir, es que
La gente piensa que la vida son los grandes eventos, ¿no? Mi viaje a París, el día que fui a Mecameca, que es lo mismo. Los grandes eventos. ¿Mecameca es lo mismo que París? Saludos a toda la gente que está en París en este momento. La gente se imagina su vida como una concatenación de grandes eventos, de este día me casé, este día hice mi confirmación, este día no. Pero el 99.9% de tu vida está hecha de eventos cotidianos, las cosas que haces todos los días. Entonces, yo me enfocaría en diseñar esas partes, diseñar mi día a día, escribir en una hoja de papel literal el día, la vida que quiero vivir. Ok, a esta hora me levanto, ¿qué es lo primero que hago? Desayuno, salgo a correr, ya salí a correr, ¿ahora qué hago? Ok, y además atender a las necesidades del chango, lo que decíamos el otro día. Tú habitas un cuerpo que es como un chango caprichoso, que si no le das lo que necesita, se va a poner mal y va a hacer tu vida imposible. Entonces, ¿qué necesita el chango? Primero necesita dormir bien. Si no duermes bien, nada sucede. Lo siguiente que necesitas es alimentarte bien. Si no duermes bien y no te alimentas bien. Entonces, ayer comí hot dogs. Nada de lo que comí ayer salió. Todo lo que comí ayer salió de un paquete de plástico. Entonces, hoy tengo un chingo de ansiedad. Estoy así como con la ansiedad a tope porque comí muchos, pues, mucha mierda ahí en esos hot dogs de pan Bimbo. Pero los días que como bien, puta, las verduras te dan como superpoderes. Te sientes chingón cuando comes proteína, verdura, carbohidrato, todo eso limpio. Sí. Te sientes bien. Entonces, si duermes bien, comes bien, yo más bien diseñaré una rutina. O sea, ¿cómo puedo organizar mi vida alrededor de estos elementos? Duermes bien, comes bien, tienes contacto social. Ya que tienes como tus necesidades básicas cubiertas, el resto de las horas son para lo que tú quieras. Para aquellos que puedan. Para los que puedan. Y la, es porque que si no los vas a hacer sentir culpa. Pero es que, a ver, o sea, si tienes hijos, ok, lo entiendo, lo siento. Cuida a tus hijos, para eso los tuviste. Pero la gran mayoría de lo que nos están viendo son gente que dice, no, es que yo no puedo por el jale. Ok, ¿por qué no puedes por el jale? No, pues es que pedí un teléfono y lo estoy pagando. Debe ser como en el ciber cuando dicen el pedo de... Ya no, les estoy reprobando materias por ver el ciber. Sí. Digo, Vanelo, sí. Vanelo, sáquenlo, que se vaya a la verga de aquí, órale. Vanelo, para que pa se ponga estoy a estudiar. Haciendo un bien. O sea, la otra vez un güey decía, no puedo creer que haya desperdiciado tanto tiempo aquí. Vanelo, que no desperdicie su tiempo aquí, ¿no? Sáquenlo. O sea, ajá. Bien, entonces, común. Me agrada. No, la gran mayoría. Hay banda que sí. O sea, yo creo que la banda sabe quiénes sí pueden. O sea, yo he visto las estadísticas. El 70% de ustedes tienen menos de 25 años. A esa edad, a menos que hayas tenido un morro, en ese caso, híjole, lo siento mucho, pero a menos que tengas un morro, alguien que dependa de ti económicamente o lo que sea, tienes toda la... Puedes dejarlo todo. Puedes dejarlo todo. ¿Qué verga tienes que perder? Si no dejas la vida que tienes, nunca vas a tener la que podrías tener. Entonces, ¿por qué no, verga, dejas la que ya tienes y persigues la que podrías tener? Piensa en todas las cosas que necesitas. Séneca dormía en el piso, ¿sabías? Séneca, el filósofo estoico, a pesar de que tenía una gran villa, tenía esclavos, tenía tal, él de vez en cuando se dormía en el piso y comía ahí un engrudo con agua para recordarse a sí mismo que el ser humano realmente necesita muy poco. Él decía que es de tontos construir nuestra vida alrededor de todos estos factores externos y pensar que necesitamos de ellos. Yo no puedo vivir si no tengo mi Starbucks de las 7 de la mañana todos los días. Yo no puedo vivir si no tengo mi marca de brillapelonas específica. Oye, no te metas con mis lujos, o sea. Entonces, yo sé que excentricidad es, o sea, yo sé que es una excentricidad, pero lo vale, o sea. Los lujos están sabrosos. De la brillanta, chido. A ver, los lujos están sabrosos. Como Krillin, porque así perdón, es. Para Krillin sí tiene un poder que ciega con que ciega con sí, el sí. Se llama destello solar. Ajá, que le hace así, ¿no? A ver, pero te lo puedo hacer hacia acá, ¿no? Destello de luz solar. Destello de luz solar. Sí. Y ahorita el Hobbit va a estar así. Ay, ¿por qué no lo conectaste? Conclusiones con de tu conclusión. ¿Lo pude haber hecho desde con el Bluetooth de subirle todas las luces? Ajá, pero bueno, ajá, conclusiones de tu conclusión. Bueno, mi única conclusión es que tú eres aquello que se transforma a sí mismo, pero no lo vas a hacer con pura motivación. Esa motivación la tienes que convertir en disciplina. Y la disciplina se construye haciéndolo las mismas cosas todos los días. Okay. Ahí lo tienen, mi gente. Ay, pendejo, se cayó la planta. No, mami. Bueno. Págala. Bueno, se cayó la planta con el agua. Conclusión. No dejen electrónicos e hídricos juntos. Conclusión. Okay. Pongan la atención, no dejan las pinches papas. Perdón. Bueno, mi conclusión. Yo tengo tres conclusiones. ¿Sí prende? Muy interesantes.
No, espérate que se seque allí con. Bueno, hoy no leemos superchats. Métela en. Métela en arroz para que vengan los niños chinos a repararla. No, no la prendas hasta como en un día. Este lo leemos. No le cayó, chonchos. Además le cayó tantito. Bueno, como les decía. Ya me voy por un trapo. Conclusiones. Yo tengo una conclusión muy interesante, que es ahora que murió Pelé. Estaba viendo fotos de cuando Pelé, cuando Pelé era morro y estaba bien mamado, güey. O sea, cuando Pelé era futbolista estaba así mamadísimo. Y todo el mundo recuerda a Pelé viejito como pues ya, ya más aguadito. Y eso tiene que ver con el propósito de ponerse mamado. Pelé se parecía a Vinicius Jr., ¿no? Está bien mamado, güey. Y yo durante mucho tiempo tuve el propósito pues de ponerme mamado. Y me di cuenta de que Pelé estuvo mamado y luego tuvo cuerpo de exfutbolista. Y yo mismo me di cuenta de que yo soy un exfutbolista. Yo jugué en la Liga del Llano. Y por eso tengo cuerpo de exfutbolista. Entonces me siento bien conmigo mismo y ya le puse como check a un propósito de los... Pero hay una diferencia entre exfutbolista tipo Pelé a exfutbolista de llano, ¿no? No sé, André. O sea, si estamos hablando como de éxitos y éxitos, éxitos en comillas, éxitos fuera de comillas. ¿Sabes? Yo una vez metí un gol Y una vez que nunca pensé escuchar en mi vida... Que el David arrancara una oración con ¿sabes? Ya, yo una vez metí un gol. Y aparte que anticiparas el ¿sabes? O sea, porque cuando el ¿sabes? Es como... Sabes, pendejo. Son como comillas para decir, viene algo importante. Viene algo importante. Ajá. O sea, cada año, durante las fiestas de Santiago Tuxtla, que es como la capital del son jarocho en México, una de las capitales, después de Tlacotalpan, es Santiago Tuxtla, como el son roots, y hacen un partido de fútbol entre jaraneros de Santiago Tuxtla contra jaraneros que van de visita a Santiago Tuxtla, como los fuereños. Y yo anoté un gol en el partido de fútbol de los jaraneros como fuereño, güey. Entonces, por eso me asumo como un exfutbolista que tiene cuerpo de exfutbolista, entonces ya le tengo el cheque ahí a mí. Segunda conclusión. Metido tu gol en Tlacotalpan, güey. Bueno, fue en Santiago Tuxtla. Segunda conclusión que tengo. A mí me agrada mucho la idea de del cierre de año. Porque nos remite a los animales. O sea, al final es un asunto completamente neandertal y animalístico y natural y que tiene que ver con la tierra. Porque es a través del ciclo y de las estaciones del año que muchas de las especies emprendían ciertas acciones y que la biología funciona y que las plantas funcionan. Entonces el hecho de que nosotros festejemos el año nuevo es una reminiscencia biológica. Es una reminiscencia a las aves, es una reminiscencia... A los peces migratorios, es una reminiscencia a las especies, a las épocas de reproducción, a las épocas de cosecha, cosas que nosotros ya no tenemos, o sea, que nosotros ya no llevamos a cabo nuestra praxis cotidiana. Nosotros vivimos aislados de la tierra, vivimos aislados de la geografía, nos alimentamos como el hobbit de hot dogs. Y el hecho de que exista una ceremonia anual de Año Nuevo me recuerda que existe un mundo y que existe un mundo que gira en torno a otra estrella y que existía una lógica, que existía un devenir de este mundo dependiendo de en qué momento del año estábamos. Y me apasiona mucho como poderme conectar de alguna manera con esta entidad geológica que hemos dejado extinta, en esta entidad geológica simbólica que habitamos ahora, que es la ciudad en la que no existen estaciones del año y la que no existen necesidades anuales. Estaciones del año, pero no existen necesidades estacionales, o sea, tú tienes agua todo el año, comida todo el año, y te reproduces. Pero las estaciones están ahí. Algunos nos reproducimos todo el año, otros no. Entonces, esta idea del ciclo y de tener estos momentos anuales me agrada demasiado por este regreso a la biología. Y mi tercera conclusión, quizás la menos concluyente de todas, es me apasiona mucho la idea del güey que no tiene un propósito y que no tiene una voluntad. Y que está como enajenado completamente como ya sea un videojuego, a una red social, o a una rutina laboral, que está completamente varado, ¿no? Está como un barco perdido a la mitad del océano y que no sabe para dónde ir ni a dónde tocar. Muchos nos hemos sentido en esa circunstancia en muchos momentos de nuestra vida, como, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida, no? Yo no lo romantizaría. Yo no lo estoy romantizando. No me parece romántico. Me parece aterrador. Me parece desolador y me parece que tendríamos como sociedad que tenderles de alguna manera una cuerda para que podríamos jalar hacia un lugar en común. Entonces, si estamos en ese punto, creo que todos lo hemos estado en algún momento, ¿no? Y sepamos que existe eso como una constante en la humanidad.
Mencionas algo que me parece muy importante y es nuestra conexión con la Tierra. Porque creo que de ahí viene mi principal inconformidad. Lo más importante era lo de Pelé, ¿eh? Por eso fue la primera conclusión. Eso vale. Pero lo más, creo que... Creo que las papas ya se las llevaron. De ahí viene... Están ahí abajo. Creo que de ahí viene mi... Mi inconformidad con el ser humano promedio hoy en día. Creo que nos hemos alejado del instinto y nos hemos alejado de lo sensorial. Y por otro lado, tenemos un exceso de razón. Entonces, como yo lo concibo, es de esta manera. Tú siempre estás como en el mismo nivel de conciencia. La conclusión a mi conclusión. No, pero es que es un tema que me parece muy importante recalcar. Porque luego leo sus chats y es como, esta banda está enferma de razón. Están en una carencia de sensualidad. Les falta sensorialidad. Entonces, tu experiencia consciente está construida por la sensorialidad, aquello que proviene del cuerpo, y por los elementos simbólicos, aquello que proviene de la razón. Si no tienes suficientes estímulos sensoriales, o si los estímulos sensoriales que tienes constantemente son ruido, son displacer, son algo de lo que te tienes que refugiar, entonces vas a escapar a la parte simbólica. Es el mismo mecanismo de la gente que tuvo un día de la verga, voy a ver Netflix y voy a olvidarme de que estoy vivo unas horas en lo que tengo que ir otra vez al jale. Oh, espérate, nada más ahí. Y digo, no me voy a poner como del Roy de Weizsäcker. O sea, de ahí de la importancia de viajar. Y de tener experiencias sensoriales, porque cada viaje es una experiencia sensorial distinta. O cocinen. Y te desconectas, en lo mínimo. O sea, cuando yo digo viajar, o sea, no me refiero a que vayas como a un destino específico. No, puedes ir aquí a Ocotlán, puedes ir a Meca, puedes ir a Zacatlán, o sea, puedes ir a zonas que son cercanas, que un camioncillo te deja en una hora. Y el impacto sensorial es bien cabrón. Tomé un ejemplo personal. O sea, la última vez que fuimos a los Dínamos, o sea, la experiencia sensorial fue así de como de no mames. O sea, está bien cabrón. O sea, andar ahí en el pinche bosque y estarnos aventando agua, su pendejada del David, ¿no? De que ahora. De la frescura. Refrescate con el bosque, ¿no? Y estar caminando en el bosque y sentir el frío. Eso está a una hora. Nos tomó una hora. Una hora. En Coajimalpa. Está en la Ciudad de México. Entonces, a lo que voy es que. De repente, cuando estamos atrapados como en esta celda de concreto, creemos que la celda de concreto lo es todo, ¿no? Ese es mi argumento. Y ese impacto sensorial que tienes y que y lo que decía el David también, hablar con la gente, platicar con la gente, o sea, eso es como... no sé si a ustedes les pase, pero a mí me revitaliza, o sea... Sí, a mí también. O sea, y no tiene que decir, ah, no mames, me voy a ir a Cancún. O me voy a ir a París, ¿no? O sea, a meterme a otra, otra jaula de concreto, ¿no? O sea, salgo de una jaula de concreto para meterme a otra jaula de concreto, ¿no? O sea... Pues incluso... Son experiencias sensoriales y ahí a mero a asunto evolutivo son necesarias. Sí. O sea, es necesario que usted tenga experiencias sensoriales con la tierra, cabrón. Como aunque sea el puto bosque de Chapultepec, aunque se pierda por ahí en medio 20 minutos. Entonces, eso de que no hay estaciones, sí las hay. Y de hecho los días se van haciendo más cortos. Y mucha gente, como tiene exposición a menos horas de sol durante el día, sus organismos se deprimen. O sea, no es como que me pasó algo. No, se deprimen porque ya no tienen acceso a tanta luz del sol como lo tenían hace unas semanas. Es como dice el presidente, el eje amarillo de los oficinistas. Sí, te vuelves así. Como, te da como color de cuija. Está todo bronceado así, de andar allá en Tabasco. Sí, güey. Pues bien rico. Así está. Entonces, yo creo que la mente saludable tiene un saludable equilibrio entre sensorialidad y razón. La razón le entrega significado a tus cosas sensoriales y tu mundo sensorial te conecta con el sustrato físico del que dependes para seguir vivo. Pero la situación que yo he visto, o por lo menos lo que... Bueno, es que también estoy sesgado porque este diagnóstico lo hago a través de ver a la gente en redes. Y en redes es donde está más la gente que está pues enferma de razón. A mí me parece que el exceso de razón es una enfermedad, nos desensibiliza. ¿Vas a hacer tu propósito de cerrar Twitter ahora sí? Es un escape de la vida y hasta me da hueva. Si en la semana regresaste con más odio, o sea, un día regresó fúrico el Hobbit. Creo que fue la semana pasada. ¿Odio a quién? Que de repente llegaste fúrico.
Empezaste con un pedo. Ahorita te busco. No, ayer estaba tuiteando. No, ayer andabas relax. Pero bueno, ya, a ver, conclusión de la conclusión de la conclusión. Conclusión de la conclusión. Yo apoyo el rollo del Hobbit de que sí amplíe sus panoramas sensoriales. Digo, mínimo, métanse un gallo para sentir algo distinto. Pero es que luego están ahí de cazafalacias en redes y dices, no, puta, esta no, gente bueno, tiene que. Ibas bien, lo aterrizaste de cazafalacias de redes. Yo estaba compartiendo bien el ámbito sensorial, güey. Vamos al momento de la noche. Cazafalacias en redes. O sea, todo esto fue para quejarte de la gente de Twitter. ¿Sabes qué? Sí, me va a producir una sensación sensorial, una sensación sensorial sensación extraterrenal. Sensorial. Ajá. El concurso de dibujos de Berserk, de mi gala. No lo puedo creer. Ya vamos a empezar. Aplausos, pon los aplausos, pero no hay aplausos, pero sí, aplausos. Sí, hay aplausos. Ya no funcionan, no están. No se oyen, güey, no se oyen. A ver, ahí te vamos a dar los putos aplausos. A ver. No se oye aquí nada, no oigo. ¡Aplausos! ¡Ay! No lo puedo creer. Harpa. Es del arpa, ¿no? Ay, qué bonita la arpa. Aplausos y risas. Ah, el momento tan esperado del año. Nada más tenemos esos, mira. Aquí dice cuáles tenemos. Tenemos risas, aplausos, trombón triste. Y bueno, en fin, pues vamos al momento que tanto habíamos esperado. Oye, el concurso de Berserk. ¿Qué? ¿Cómo vamos a empezar con este concurso? O sea, vemos cada una de las imágenes, y decimos quién las dio. ¿No? La vamos comentando. Entonces, y bueno, va a haber un panel de selección de ganadores, que somos nosotros tres. Vamos a seguir. Y la opinión de la gente, pues no nos importa. Y terminando eso, leemos superchats o rapamos al Hobbit y luego superchats. Rapamos al Hobbit y luego superchats. Bueno, viva. Porque ahí es donde ya me muevo. Está bien, entonces ya nos quedamos el Hobbit y yo a leer sus superchats. Donen, y pues bueno, donen. Entonces, pues vamos al momento esperado. Entonces ahí si quieres, vamos a ver. Dale ahí en las diapositivas. Ahí está, miren, qué bonito. Este primer dibujo, ¿de quién es? Ya le quitaste. Ay, cabrón, no se ve nada. Me voy, Cámbiale. Ay, pendejo. ¿Qué estás haciendo? Maldita sea, David. Estúpido. Cállate, estúpido. Ahí está. Ahí, güey. Ahí se quitó otra vez. No le sabes. Ahí está, ese es el primer dibujo. Déjame ver de aquí, ¿quién nos lo mandó? Es una araña con mandarinas. Y aparte tiene aquí tres personas disociadas por la realidad. El güey nos dijo en Twitter explícitamente, yo no vi la serie. pero... Es que fue honesto, ¿no? Se nota. Pero ahí les va mi dibujo. Y se nota que tampoco leyó el manga. No, pues no. No, pues es... No. Pero no está mal. O sea, quiero entender que somos como los tres en estilo Cuphead con una migala que trae unas mandarinas, ¿no? Pero... Sí, más o menos eso. Y son tres personas, ¿no? O sea, ¿quién se está comiendo la araña? Se llama Salto del Agua y es arroba Alan Pintado en Twitter. Dice, no tiene nada que ver porque no he leído el cómic, pero no me quise ir sin la oportunidad de dibujar una migalita y al santo siendo sometido. Ah, soy yo. Pero entonces, ¿por qué tiene pelo? Bueno, ese es otro dibujo que mandó, pero nomás puse uno de los tres. Sí, no tiene sentido, y ¿no? Pues ya tiene una migalita y tiene aquí un chaparrín y tres personas aquí, entonces... Está muy hermoso. Tiene muy bonito y además la migalita está haciendo como porque está chapeadita. Ajá. Se alcanzan a ver ahí. Oye, sí es cierto, está gega Está gega Somos legión. Lo cual hace cuando muy veo bonito. Lo de gega se lo quieren poner a todos, así como de, güey, se quieren coger todo. ¿Eh? Es como la banda que se quiere coger su PlayStation. Yo lo haría. O sea, y la dibujan como si fuera una morra. Yo lo haría. Ministro Saldívar a gega Ubu. Yo lo haría. Entonces. Paréntesis. ¿Sabes que la gega Ubu ya llegó al límite sin sospechar? Cuando Mario Delgado lo usa, güey. Ya usó la gega Ubu. Ah, no lo puedo creer. Ya lo usó. ¿En qué momento sucedió eso? Cuando los políticos empiezan a usar las cosas chidas, ya. Deja volteo las cámaras para que estén las tres ahí. A ver, muévele ahí. Ahí. Bueno, ¿qué opiné? ¿Qué calificación le das a la perspectiva de esta foto? A la perspectiva, un 2. Un 2. Tú, Santo, al color, ¿qué calificación le das? El color tiene 3. Color, yo creo que varía. ¿Qué? Yo le doy un 1.5. 1.5 a color, 2 a perspectiva. Y yo a composición le voy a dar un 5 en composición porque mojados. Me agrada cómo sale esta imagen cortada y además la simetría que tienen estos dos ojos, el ojo de arriba con el ojo de abajo. Me parece una buena composición, el elemento morado rompiendo la composición y los tres elementos de arriba simétricos como el arte bizantino, por jerarquías y tal. Entonces me parece una buena composición, relativamente buena y cuadrado además.
Todo el mundo sabemos que el cuadrado lleva el punto de fuga al centro. Esa culebra no tenía ni una chicha. Lleva el punto de fuga al centro haciendo una Y, una especie de Y. Entonces las figuras del fondo ni una chichi tenía se acercan, la de hasta abajo se acerca más y las de atrás se alejan. Muy buena composición. Tienes este Alan pintado, tiene un en promedio. Pero vamos a dar promedio de 1 al 10. Sí, de uno entonces, ¿qué calificación le das tú, joven? Promedio. En general, ya en general, ¿qué calificación? Me siento generoso, te voy a dar un 6. Ahí lo tiene, un 6. Yo le doy un 5. Yo le voy a dar, bueno, viendo a los contrincantes también, un poco de ahí, le voy a dar el mismo 6 que le dio el joven. Tiene 6. Ok, tiene 6. Lampitado, gracias por participar, aplausos, aplausos. ¡Burro! ¿Qué fue lo dijo? Siguiente dibujo, tenemos aquí, ¿a quién tenemos? ¿Quién es esta persona que dibujó? A mí me gusta que me pusieron un pelo de Gatsu. Pelo de Gatsu, no sé quién se llama. Ay, mira, ya lo encontré, se llama Bosón de Higgs. Bosón de Higgs 7, sí, Bosón guión bajo de guión bajo Higgs 7. Hizo un dibujo impresionante y la verdad está bastante bonito. No sé si lo puedo hacer más grande, pero está muy, muy bueno, muy bueno. La verdad que está muy bueno. Aquí está, ahí. Ya lo pueden ver un poco con más detalle. Ah, mira. Los posts que escucha, está impresionante. Mira, tenemos aquí ya tres figuras masculinas representadas con fondos distintos. Lo que tenemos aquí es una figura calva. El santo está como al interior de su propio hiato. ¿Qué tiene? ¿Por qué tiene un ojo cerrado? No sé, pero tengo el ojo cerrado y cara de puchero, ¿no? Tiene un ojo crispado. ¿Y a qué personaje de Berserk les recuerda, por cierto? Nomás es como el estilo, ¿no? No es como ningún personaje. Me recuerda ya Berserk, está bien. ¿Quién, pendejo? Dilo. ¿Quién te recuerda, estúpido? Dilo. Es que estoy tratando de acordarme quién estaba pelón, pero nada más Pippin, ¿no? Solo Pippin estaba pelón. Y pues ya. No, pero varios. Varios de los de la banda de ¿cómo se llama? La magia de la edición en tiempo real. De banda del halcón número 3. Ajá. Entonces ahí lo tienen. El hobbit también tiene un ojo tatuado. Entonces eso me parece que es un aspecto simbólico del cuadro. Muy interesante. ¿Cómo se llama el güey? Que los dos tienen el ojo izquierdo. ¿Que mata a Grutz, el primero que mata? Ah, Basuso. Ajá. O sea, los dos. Basuso era pelón, ¿no? Está Basuso. No, nunca se le ve la cara. Siempre trae su casco. Tiene ahí el. Bueno, el casco es pelón. Que es el hobbit por sus lentes y por su aspecto afeminado. Güey, a mí lo que me encanta del. Tiene un trajecillo. Del hobbit es que traiga el lente, pero que lo traiga. El lente pervertido empañado. Lente pervertido. Y además es curioso porque el hobbit, o sea, su lente, el armazón, o sea, como usted no sabe, está roto. Está roto. Entonces, atinó precisamente al lado que tendría que verse. Ahí se ve el hobbit ahí frente a la cámara. Enseñale bien. Lo pueden ver. Este lente. Está roto, done para que el hobbit se compre otros putos lentes. Es que no es un asunto económico, es un asunto de que no he tenido pinches tiempo de ir a hoy lo ha don ocupado. Pues ahí está la siguiente imagen. Tiene un aspecto militar y bueno, para que no se te rompan nunca tus lentes. Oye, sí, llévame un optometrista chido. Bueno, recomiéndenle un optometrista al hobbit, por favor, porque vive en la miseria. Que me dijo que no es normal vivir con dolor de cabeza. No es normal, no vivo así. Y por último tenemos aquí una figura masculina que se parece a Stalin, pero creo que soy yo. Ahí te pareces como al pinche David Miguel. Pedro Armendáriz, güey. Pedro Armendáriz Jr. Buen bigote. Pedro Armendáriz padre. Padre. Y además un saco militar blanco lleno de pelo de gato, por supuesto, porque mi gatito ha hecho mucho. Yo pensé que estabas encuerado, no alcanzaba a verte. Yo pensaba que estabas encuerado. Tengo ahí pelo de gato y tiene ahí. Yo pensé que era pelo de ropa. Y el mío tiene un fondo como de no sé qué, no alcanzo a ver la verdad que sea el fondo, pero son estrellas judías, porque todo el mundo sabe que eres judío. Bueno, ¿qué calificación le das santo a la representación de la figura? Yo le doy un 6. ¿Un 6 por qué? Sí, creo que hizo un buen manejo del estilo de anime, aunque creo que tampoco lo veo muy aterrizado con Berserk, simplemente es como no, pero sí, es animoso. Es que ¿qué calificación le das tu hobbit a la temática de este cuadro, a la temática? Yo sí le doy un 8. ¿8? Ahí lo tienen, 8. Si bien salimos con pelo, bueno, tú no, pero salimos con pelo de Guts. Es bueno, es buen pelo. Pero en lugar de pelo de Guts te puso el ojo charrasqueado de Gatsu. Ah, bueno, sí, el ojo sí me lo puso. El ojo charrasqueado, sí. Y el David, yo creo que le pusieron ojos de Griffith y por eso se ve así tan... Ojo pacheco. Tan seductor. Además, hay una cosa muy interesante, yo le voy a dar yo le voy a dar un 8 también a este cuadro. Oye, pero ¿sabes qué? ¿Y sabes por qué? Me parece muy interesante el aspecto, la composición tripartita, como una especie de lienzo tripartita del arte europeo también. Y a mí me parece muy interesante el detalle de que los dos personajes del centro y de la izquierda tengan el ojo, y el ojo izquierdo lo tienen cerrado, mientras el otro personaje tiene el ojo izquierdo abierto, como representando que David es el único que realmente puede entender lo que es la izquierda.
Y los demás son unos derechistas. Ah, pose de Cristo bizantino, ya que estás así ahí. Que bienvenidos, bienvenidos a La Realidad Tiene un 8. Creo que estuvo bien. Bosón guión bajo de guión bajo Higgs 7. Tienes en promedio. 7 en promedio. Va bien, 7, va bien, va bien. 8. Vamos a la siguiente. ¿Quieren ver la siguiente? Vamos a ver la siguiente. La siguiente que tenemos oh, aquí. Oh, Dios ¿qué mío. Eso ¿por qué lo hacen? ¿Por qué tienen que hacer ese tipo ese santo, de cosas? Está tremendo. Ese es estuvo hermoso. O sea, está tremendo. No lo encuentro. Esas cosas no sé que sea, yo no entiendo. No ¿por qué alguien se para si usted, en la mañana y dice, voy a hacer ese dibujo? Este dibujo tan si usted feo. Usted conoce el paradero de este pelón. Está agraviado. Está agraviado. Estoy agraviado. No me parezco. Está agraviado. Me parezco. A ver, déjame ponerte el perfil que está ahí. Se le ve enojado. Se le ve mal es que, de su corazón. A ver, hazme un zoom ahí, ponme la ahí, cámara también, nada más para que ahí. No mames, es como si tuvieras un hijo con Luis Echeverría. Sí, miren, ahí al santo. Parezco, o sea, es que yo lo veo idéntico, miren, son dos gotas de agua. Es que se parece a ti, pero también se es como eso, si rapas a Luis Echeverría. La verdad que sí, la verdad que está sí. Está muy Luis Echeverría ese retrato. Está tremendo aquí, mírate ahí. Vamos o sea, y el rollo del Hobbit ahí como vampiro chupasangre, o sea. Yo no lo había entendido, pero... El Hobbit como chupasangre, me creo que es un buen detalle. Y además pero... trae unos textos A ahí, ver, ¿qué dice su texto? Más permíteme aquí, vamos a colocar... El tuyo dice FIFA ZZ, ¿no? Pero... No, pero trae dos textos, el mío trae dice Lore Bimsum. Entonces, mira, se pone aquí, mira, ahí está el santo ahí. Ahí lo pueden ver al santo aquí perfectamente. Empata perfectamente. A ver, déjalo, pongo de perfil, a ver, pate. Empata perfectamente el santo, mira. Son dos gotas de agua. No, la forma de la pelona sí, pero no, la cara no. Dos gotas de agua, lo que hizo este personaje que no encuentro. No estoy de acuerdo con la forma de la cara. Sigo sin encontrar quién es. Dame un segundo que lo voy a encontrar. Bueno, ¿cómo te llamabas tú en la migala? ¿El ilustrador más rápido del mundo? Ah, ya lo encontré. Se llama Cristian Camilo. El ilustrador más rápido, no el mejor. K-M-H-I-L-O. El ilustrador más rápido del mundo. K-M-H-I-L-O. Cristian Camilo es el autor de esta maravillosa obra. Y tiene ahí unos textos. El mío yo lo alcancé a leer en el internet. Lo alcancé a leer. El mío trae las nanas a la cebolla. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de mis días y de mis noches. Poema de Pablo Neruda. Hermoso poema, se lo recomiendo a todos. Y el vampiro chupasangre dice, ¿qué dice el vampiro chupasangre? Tiene el detalle aquí. El santo y el David no son mis amigos. Solo un vampiro chupasangre que comparta su sangre conmigo sería considerado un igual. Palabras reveladoras de una persona palabras que se determina. Palabras reveladoras. Se determina a sí mismo. Ajá. Aquel que se determina a sí mismo es capaz de afirmar tales aseveraciones. Entonces, bien. Pues bueno, vamos al momento de ay, cabrón, del dictamen. ¿Cuánto le das a esta obra, Hobbit? ¿Cuánto le das al color de la obra? ¿Qué opinas de la perspectiva? ¿Qué opinas de la obra en general? Le doy puntos porque siempre quise saber cómo se vería el hijo del santo y Luis Echeverría. Ajá, es una buena perspectiva. Gracias. Pero por otro lado, no me gusta el texto que me dieron. Está muy acá. A mí me gusta mucho el texto que me dieron. Entonces, cualquier punto que tú le des, yo le voy a dar dos puntos más. Así que, ¿cuánto le das? Ah, bueno, pues así le puedo quitar más puntos. Venga. Dale sí. Con odio. Está bien, le iba a dar un 6, pero le voy a quitar 2 puntos por su 4 puntos. Por su texto, entonces un 4. Le quité 2 puntos. ¿Tú qué calificación das a la realización? ¿Qué opinas incluso de la forma, o sea, del formato que utilizó de este tipo de acuarela? Digital que utiliza con transparencias. Me gusta el estilo, creo que es un buen estilo, pero yo sigo negado a que no me parezco a esa versión de mí. Se te pega en la vanidad. No, claro. A mí se me hace muy halagador. Hay uno más halagador ahorita. El Hobbit y yo estamos muy de acuerdo. Mismo, o sea, es lo que lo vi y dije, oye, santo, sí, qué bonitos ojos, así, compadre. Exacto, así me sentí, pero bien, pero yo creo que le doy un 6.5. Muy bien. Ahí lo que no entiendo es por qué ponerme como una figura atrás a mí. Una figura oscura. Y sigue sin tener nada que ver con Berserk, o sea, no tiene nada que ver con Berserk. ¿Cómo no? El David tiene la marca de la sacrificio. Ahí se le ve. O sea, nomás se lo ponen así, o sea... Y se ve el estilo. Pues a mí, mira, la M está sobre el eclipse negro. Tiene bastantes elementos. Ese día lo que está pasando. Pues tiene elementos. Es que. Tiene su propio estilo. Es una. El santo se le rompió su vejelito. Ahí lo tiene. Y como sacrificio, a mí me convirtió en vampiro y al David lo convirtió en sacrificio. Sacrificio. Pues así fue como así sucedió. Entonces, y así es como obtuvo su cara de Luis Obrador. Yo le voy a dar un 6.9. 6.9 me agrada mi representación. Me veo guapo, me veo blanco. Ah, sí, eso es el, muy blanco. El Hobbit es un buen vampiro chupasangre. Me agrada la referencia al vampiro chupasangre. Y además, el contraste que hace como el primer plano con el segundo plano, una especie como de triángulo ahí.
Es un dibujo muy freudiano, un dibujo muy como del arte psicológico de los años 60, 70. No es freudiano, le faltan entonces, pitos. Entonces, a mí me remite. Le faltan pitos, sí. Me remite inmediatamente al arte estadounidense de los años 70, entonces me parece que tiene un 6. ¿Cuánto le vas a poner? 6.9, que es como un 69, pero 6.9. los 4 puntos que yo le... Entonces, en promedio tiene un 6. Un 6 en promedio. Okay, 6 en promedio. 6, bien, y bien, esa bien, es la participación de, ¿cómo les dije que se llamaba? Camilo. Camilo. Saludos a Camilo. Camilo. Seguramente es colombiano. Es el único país donde le ponen Camilo a sus hijos. Siguiente representación. Uno de ese sí me gustó. Ese sí me gustó. Creo que hay estilo. Estuvo muy bonito. Parece un manga, realmente. Vamos a verlo con buen trazo. Buen trazo. Me veo rudo. Me veo chido. No tan rudo. Se ve un poco como aterrado, pero se ve bien. Es como la representación que yo tendría de mí mismo dentro de un cómic de Berserk. Así es. A un manga de Berserk. A mí, por supuesto, me hicieron Gatsu, porque ahora sí que es el personaje que más me identifico, ¿no? Sí. Muy, claro, muy correcta la representación. A ti no sé qué personaje te digo. Yo no encuentro quién es el autor. Es un Tuja ahí cualquiera, ¿no? O sea, es un ¿cómo se llama el güey que siempre le caga a Guts? ¿Cuál? El güey que siempre está ahí como Corvus, creo que se llamaba. Corvus. Uno de esos güeyes de la banda del Halcón. Ajá. Que siempre está como, hay que matarlo. Ajá, el que se puteó primero, ¿no? Ah, ya encontré quién es el autor. El autor su patita, ¿no? El autor es Baru Camus, nos lo mandó en Instagram, Baru Camus. Baru Así Camus. Lo van a encontrar en Instagram como Baru Camus, Miguel en el mundo Berserk, o al concurso de fin de año. Tenían un dibujo como con pura línea. Me gustó. Yo creo que ese dibujo colorizado se ve muy bien. Está bonito, porque al mismo tiempo que me pone como Guts, por alguna razón... Me parezco más a Raquel Buenrostro en ese. Sí, totalmente de acuerdo, a punto de cobrarlo. Pero me encanta cómo hasta tu caracterización de Guts, güey. O sea, no te ves así salvaje ni brutal. No, hasta es como, ese muchacho me va a enseñar su espada. Ajá, exacto. Ha de ser coleccionista. Ahí lo tienen. Es un Guts, una versión rara de. La imagen completa. Es una muy buena composición. También de nuevo tripartita, muy parecida a la composición del anime convencional, donde estamos a punto de avanzar, ¿no? Es muy dinámica, muy barroca. Lo que me molesta es que te hubieran puesto como Griffith a ti, güey. O sea, pues ni modo, soy Griffith. Para esta gente, yo represento, David representa, miren, qué guapo, con la marca y Griffith y el alerón ese que no sé qué representa. Está muy bueno. Me agrada mucho el suspensorio que trae el Hobbit y yo le voy a dar un 8 por el dibujo tan acertado de los filos de las espadas. A mí me encantó el estilo, es un estilo mangaka que puede tener como, o sea, podría ser impreso en una publicación. Así que por lo cual yo le pongo un 8.5. Además, muy preciso, no tiene ni un pelo en la axila. Realista. Es lisito, ese Hobbit es lisito. Entonces, pues, mucho realismo en ese video. Ni hablar, jóvenes. Es una muy buena obra, ¿no? Muy bonita. Hasta el momento va ganando el... Ah, no, él no es Baru Camus, él es otro, perdónenme. Bueno, a ese muchacho yo le pongo un 8. Déjenme ver cómo se llama, porque no lo tengo por aquí. Tú no eres Baru Camus. Baru Camus viene próximamente. Puk, se llama el hada. Él es Puk. Verga, no lo encuentro, Hobbit. Está ahí, lo voy a haber mandado. Bueno, ahorita aparece. Lo retuiteé. ¿Tú lo retuiteaste? ¿Ves? Sí, pues, yo me acuerdo. ¿Cómo se llama? Se llama... Ahí tiene el nombre, ahí pongan el nombre de esta gente, pues no me acuerdo cómo se llama. El salto del agua ya pasó. Gala Berserk, ya pasó. Roden Galo, no. ¿Quién es, Jubi? Porque yo no lo tengo aquí, la verdad que no lo tengo. Ahorita lo buscamos. Bueno, ahí va ganando el anónimo. Tomás, sabemos quién es. Siguiente, el santo. El siguiente. Ahí lo teníamos, un santo ahí. Ese me encantó. O sea, me gusta. O sea, creo Julio. Que hay un detalle. O sea, aquí a mí me parece Julio importante. Julio Abadia, nos regala este santo que tiene ahí su medallín. Soy Guts ahí, pero Guts acá ya en... El Gatsu desquiciado. Ajá, desquiciado. Y aparte lo que me gusta es que trae ahí su pin de la carnala, muy bonito, el estilo, la referencia, o sea, puedes hacerle un zoom ahí al pin de la carnala, que aparte está muy bien dibujado, está muy bien dibujado, véanlo, Te lo ponemos. Me gusta el detalle. Vean el pin de la carnala. La sonrisa le quedó igualita. Bueno, el ojo sí está muy igualito. Ahí es cuando vas sabiendo esas pinches frases babosas, así como de yo no necesito a nadie. Y mira, a mí lo que me impresiona. El mundo es dolor. Me impresiona la calvicie. La calvicie del santo me impresiona. Bien hecha. Tiene ni un. Pero tiene este molletito de arriba. Si ven la parte de arriba de la pelona, tiene ese molletito donde sale un heno. Yo no es porque. Gran carácter. Porque caiga en. Y vanidad, es vanidad del vanidad santo. Vanidad mía, pero yo le pongo un 9. Yo no le voy a poner un 9. Yo le voy a poner, creo que es una buena representación. Le voy a poner un 6.4. Así lo pensaba yo en veces, cosa que me vería. ¿Cuánto lo evalúas? A mí me gusta mucho porque este dibujo responde a la pregunta que nos hemos hecho durante miles de años. ¿Qué pasaría si a Guts
le da cáncer. y por eso le voy a poner un 8. Ah, no, pues ahí lo tienen en promedio, también, promedio un 7.5. Y vamos con el siguiente, que es un meme. Que no sé quién nos mandó, pero eso solo es un meme. A ese güey, ¿cómo se llama el que lo mandó para banearlo? Pero ese es Jojos. Es Jojos, es un meme. No tiene sentido, es el premio al niño sin talento. Pero ese es Tijile Rohan, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver, es solo un meme. Y no sé por qué lo pusimos. No tiene sentido, güey, o sea... Lo más probable es que solamente lo hayamos puesto porque me equivoqué. Entonces, te vamos a dar la calificación mínima. Le vamos a dar... Que es -3, cabrón. Vamos a darle... O sea, no, yo ni siquiera omito mi calificación. Entonces va por mediar sobre 0. -3, 0. Es tan malo que no puede tener ni siquiera derecho a calificación. Yo te voy a dar 2 puntos porque al chile Kishibe Rohan es un buen anime. Entonces, -3, 2 y 0, promedias 0. Has perdido, amiguito. No tengo ni su nombre por aquí porque no anoté los nombres de la gente, pero... Perdió. Pero mira, te mando saludos y te mando bendiciones, como dirían por ahí. ¿Es de Jojos o es de Kishibe? Mete ahí. ¿Cuál? Ese, porque... A ver, no alcanza a ver. Es que no identifico de quién es, de qué stand es la mano. Ajá. Se llama Leo-Diago5, es la persona que manda este adefesio. No tienes talento, amigo. Es un sin talento, ojalá te vaya muy mal en la vida. Ojalá puedas hacer otra cosa. O sea, evitar screenshots también. Siguiente, mira esto, mira este. Es Bob Ross. Ah, o sea, mira ese Bob Ross, güey, está bien chingón. Por favor, hazle el acercamiento a los ojitos. Yo vi esos ojitos y dije, mira, vamos a ver. El David no hizo nada. Primera impresión, lo que tenemos es una M de fondo que hace un color blanco de fondo que hace un contraluz. A mí me remite a Caravaggio, inmediatamente me remite a Caravaggio. en esos contraluces que hace la figura de Caravaggio. Les voy a mostrar un Caravaggio ahorita para que lo vean. Se dice caballo, pero sí, enséñanos uno. Caravaggio. Te lo voy a mostrar aquí, un caravaggio que tiene. Muy, muy nobles los caballos. Tienen ojotes. En esos ojotes puedes ver. Puedes aquí ver tenemos la a Baco. Baco de Caravaggio. Le remito a Baco de Caravaggio. Es inmediato. No, pero son los ojos de Griffith que son. ¿Eso lo pintó un caballo? Son los ojos de Griffith que sabes que cuando Griffith dice eso. Vamos al detalle, vamos al detalle. Tiene el pinche pito bien parado, o sea. Vamos al detalle, mira. No hay más, o sea. Mira nada más. Mira esos chinos, la M de fondo, el contraluz, la contraluz. .. Bigote, te perdono, Hobbit. David, #David. A mí me sorprende que lo tupido que te pusieron la barba, o sea, parece Bob Ross, o sea. Rodengarol, eres un artista. Rodengarol. Eres un artista, Rodengarol. Te amo. Te amo. Mira esa mirada. Déjenme. Vamos a la parte de las evaluaciones. La parte de las evaluaciones, pero quiero que nos vayamos con esta mirada. Griffith será muy malvado, pero es hermoso. Que vamos a las evaluaciones. Yo le pongo un 7, un 7. Creo que se excedió. Creo que se toqueteó mientras hacía este dibujo. O sea, estaba pensando en mí, se estaba tocando. En ti, y entonces, más seguro es que su tablet quedó un poco dañada. Pringada. Un 7, un 7 le pongo. Tú, Jovita, ¿qué calificación te merece este maravilloso Caravaggio del siglo XXI? A mí me ganó con esos ojos. Carajo. Me gusta porque Griffith... Vayamos de nuevo a los ojos, por favor. Griffith, al igual que el camino del mal, es seductor. Es hermoso al principio. Impresionante, y la neta. Sí, muy bonito. A ver, vamos a ver acá lo del achurado. El achurado. Sí, de verdad que sí. De los ojitos. Muy buen trabajo. Muy bonito. Muy bonito. 20 de 10. Yo le doy un 9. 9. Yo le voy a dar la calificación máxima, que es 10. Y esto termina promediando un 8. Tan empate con la anterior. Estamos un narcisismo del David. ¿A qué un 8 llega? Es hermoso. O sea, está muy cabrón. Los dos narcisistas. Siguiente dibujo, mi gente. Yo no entendí ese hobby. Explícanoslo, por favor. Pues mira. Yo no lo entendí, o sea, que esperaba una explicación de alguien, güey. Todo esto ya tengo que redimensionar. Según yo, es el primer rey que trae No entiendo nada, nadie entiende, nadie está entendiendo nada, y menos porque no se ve. Ahí ya, disculpen las fallas técnicas. Según yo, el que está a la derecha usando la armadura de Guts es Marcelo Ebrard. No, es Salinas Pliego. Se parece mucho a Marcelo Ebrard. Es Salinas Pliego, amiguito. Salinas Pliego mamado, y con una migala que dice derecho de propiedad. Bueno, Salinas Pliego. ¿Cuál es como una especie de chiste malo? No lo sé. El Salinas Pliego más grande de México. Está abrazando a una casca migala. Pero esa casca migala. También. Ah, es el momento en el que viola a casca. Ah, pues qué mal. Este es un dibujo de Yalto MG alias Jacob. Sí, la tiene así. Ah, mira. La tienen y está ahí. Mira tu morra y mientras el pinche. Violando el derecho de propiedad. Salinas Pliego. Ah, puto. Además, como podemos ver en la captura de pantalla, es un dibujo sobre un soporte físico. No es digital, es un soporte físico.
Me parece perturbador el dibujo. Creo que... No sé, estoy confundido. Me siento confundido. Me siento confundido. Creo que... la intención, aunque haya sido buena, me... Sí, a mí parece que, o sea, carece, que carece de perspectiva. A mí tiene más creatividad, pero carece de los recursos técnicos de otros. Entonces yo le voy a poner un 7. Yo le pongo un 6, un 6. 7. Es el dibujo típico de una persona que no ha mojado la brocha en al menos 6 meses. Sí, a mí me gusta mucho. Porque de todo se le quedó grabado esa escena, ¿no? Bueno, sí, esa viñeta. Son 6 meses sin sexo. Sí, es la escena, más triste. Sí, este tipo de momento. ¿Por qué revivirla? Pero ¿no? me parece creativo, la verdad. Por eso yo no le voy a poner la calificación mínima, que es menos 3. Le voy a poner la calificación promedio, que es 6. Yo no le entendí, por eso le voy a poner un 7. Bueno, lo que no entiendo, entonces, en promedio, ¿cuánto promedio, Santo? ¿Me puedes recordar? ¿Cuánto es? ¿6 qué? 7 y tu calificación. Yo les pongo un 6. 6, entonces da un promedio de 6.3. Ahí lo tiene. Vamos al siguiente. Mira, ese cabrón, ese está muy denso. Está muy bien. Está muy hermoso. Me hace sentir cosas muy cabronas porque. Y además tiene también de nuevo tiene al sol. El santo es el sol, ¿no? No, el santo es él, el santo con peluca. Aquí dice, mira. Santo con peluca de Griffith, estás mal y te voy a decir por qué. Y es pero lo que, mira, lo que decía David hace rato es que mira, la bronca no es que me dibujen como Griffith, sino que me pongan tan erótico. O sea, porque hace rato yo lo vi. Ese apretadito que trae aquí el santo. Ajá, y sentí cosas muy cabronas por mí mismo, güey. Y dije, no mames, creo que el siguiente stream benéfico del Ciber me voy a disfrazar de Griffith. Ahí lo tienen. Tienen sí te queda, ¿eh? Tiene el brinco de la vena. Ahorita que estás flaquito, sí tienes como cuerpo de... ¿Nunca te has preguntado? O sea, te has despertado a la... Joven, te has despertado a la mitad de la noche preguntando, ¿cómo se ve el santo con la pestaña delineada? El otro día no podía dormir. Sí. No, pero la verdad es que me veo muy bien. O sea, yo deberías delinearte. Es que me siento mal porque al final me gana mi megalomanía. O sea, ya la tienes, el cuerpo ya lo tienes, el paquetaxo ya lo demostraste en el stream del... Y aparte, o sea, el pedo con Griffith es eso, es como Robert Plant, Griffith, güey. Entonces, sí, es como, es medio ese pedo andrógino que me siento excitado, pero me siento enojado al mismo tiempo. Impresionante. Nada más te falta la peluca, la armadura y la habilidad de combate. Y ser blanco. Y ser blanco. Bueno, y a mí también aparece también ese detalle del sol. El David, vean la cara del David que parece desconcertado. El indio Fernández. Edgar poco del indio Fernández. Ajá, con el indio Fernández ahí todo pedo dirigiendo una película. O sea, entonces vean. El indio Fernández en la recreación estadounidense. Parece Johnny Depp en su pinche decadencia. Enamorado. Johnny Depp a medio juicio. Yo le di para medio juicio. Es ahí trágica lo de... O sea, sí, y además el nivel... O sea, pero mira, haz un zoom a tu cara ahí porque... O sea, lo que me gusta es que captaron el pinche nivel de lujuria que estás sintiendo en ese momento. La cara de David es... El deseo, la lujuria. El deseo, o sea, es el deseo. Está muy bien, está muy bien. No es una cara de enojo. Me gusta mucho el fondo también. O sea, el fondo con cuadritos, unas nubes ahí oscuras... Un sol oscuro iluminando la cuestión. Yo sí le doy una calificación alta porque me hizo sentir cosas muy cabronas. Le voy a dar también un 8.5, tal vez. Yo le doy un 9 porque la verdad es que creo que como soft porn sirve. Es muy bueno, está muy erótico. ¿Tú, Hobbit, cuánto le das a esta obra de arte? Yo también le doy un 8. Ahí lo tiene, de 8.5, 9, termina por 8.5 y va ganando. Aunque no salgo yo, pero creo que yo soy el sol. No creo, Hobbit. Yo creo que el sol simplemente tiene lentes. Ni siquiera, yo soy el eclipse. No sé si seas tú. Pero bueno, es una obra. Tiene lentes y está sonriendo. Yo no siempre. Creo. Sí, no, es una obra de Jan Balmolt. Jan Balmolt. Bien, me gusta, güey, la versión de Vas ganando, Jan Balmolt. Vas ganando, te salió chingón. Vamos a la siguiente obra. Tenemos una obra hecha. Ese nomás lo vamos a mencionar. Porque ahí, estos son los riesgos de la inteligencia artificial, muchachos. ¿Ese quién es? No sé, pero dice mi visa, ni siquiera dice mi gala. Ni siquiera sabe escribir ese robot. Entonces esto me mandó el Midjourney, es lo que dice, es lo que me mandó Midjourney, es lo que me dice. Pero ahí ¿quién de es quién? O sea, no entiendo. O sea, nadie es nadie. La inteligencia artificial las generó. Entonces. Mira, el más guapo soy yo. Yo soy. Y ustedes dos iguales, no aparecen. Wey. No, pero premio a la inteligencia artificial. O sea, premio a la mejor inteligencia artificial se la lleva Said Eliel. No hiciste nada, no te mereces nada y tiene la calificación mínima que es menos 3. ¿Qué hiciste? Hablarle a una computadora. Eso hace él. Ajá. No, también yo no estoy en contra del arte hecho por inteligencias artificiales, pero ni siquiera es pertinente. Si Espigueras se esmeró. Está errado, o sea, no se esmeró. Le corrigió, o sea, no le puso tuneó. Ahí verse mi gala y dice mi visa. Entonces, bueno, sí, tiene 3.
menos 3. Ni siquiera te llevas un aplauso, te llevas un repudio de nuestra parte. Te odiamos. Te odio. Ojalá nunca vuelvas a aparecer aquí. Aprende a escribir. Se lleva el abucheo de toda la gente que está en el chat abucheando. Siguiente cuadro. Ese es muy bueno. Uno de los favoritos de toda la ocasión. Ahora sí, Baru Camus, eres tú el siguiente. El David, ya recordé cómo se llama. Bueno, lo busqué. O sea, el David como Puck. Por favor, quiero que hagas un zoom al David como Puck. Mira, lo que tenemos es el cuadro inicial. Tengo la composición aquí tripartita. Un elemento aquí, una cara aquí, una hadita por acá y por acá. El David como Puck es una de esas cosas que jamás pensé ver. Me gusta, o sea, porque aparte, o sea, aunque no hayas ido a ver Serkway, tienes la personalidad de Puck. Totalmente de acuerdo. O sea, de que no se calla, todo el puto tiempo está hablando. Es hermoso. Quieres avanzar en la historia, quieres avanzar en la trama y de repente Puck se pone a decir mamadas y de repente omites lo que está diciendo y solamente cambias la página y dices, ya va a hablar Puck, güey, cambia la página. Es verdad. Entonces, el David como Puck creo que es un gran acierto, creo que es maravilloso. Por otro lado, el Hobbit como Guts me parece también muy acertado porque está apuesto, mamado, emputado, me representa. Y por otro lado, el santo como Cell, pues no es su anime, pero me gusta porque se parece a la portada de Amadeus. Y está bueno. Dibuja la maldad del santo y su vanidad en todos sus colores. Ya sé quién eres. Es el apóstol este del cerebro. Sí. Apóstol, que tiene cara de calaca, pero tiene un cerebrote. Ah, ese sí. El apóstol. O sea, me parece retrata muy bien la vanidad del santo, la alegría mía que me caracteriza, y la feminidad del Hobbit, el lado femenino. Gracias a ese cabrón, porque ya tengo una imagen para cuando el David me hable. Entonces, ponerlo de pupa con hada, como si fuera un hada el David. No, además la composición es muy buena, creo que el hada está recreando. Yo creo que, y además, no, y captó el estilo de Berserk. Está recreando una pose tradicional de una escultura griega, no sé si recuerden la escultura de Mercurio. Para haberlo hecho en un día, creo que es bastante detalle. Sí, mira, les voy a mostrar la escultura de Mercurio, el dios griego, que estaba copiando aquí el autor. Sí, está poniendo como... Si quieren, busquen a Mercurio. Es el referente que tiene aquí la escultura griega de Mercurio con un pene muy largo, como me es conocido en el mundo. Y aparte, el Hobbit, además, o sea, tiene unos grandes elementos de la línea, tiene grandes elementos. Quiero resaltar como el trabajo de la línea, el trabajo de la sombra, rellena muy bien los fondos, tintas mira, planas, bien la armadura del personaje central, está impresionante, los detalles del cuerpo de Febo que tiene aquí, también es impresionante. Mis hombros me quedaron igualitos. Miren estas líneas. Ese pinche Hobbit, le subieron como 700 metros al Hobbit porque en realidad mide nada más hasta la bota. Los hombros le quedaron igualitos. Y estas figuras dislocadas de los lados. Pectorales le faltó, pero... Al estilo de Blasphemous, ¿no? Son muy, muy impresionantes. Es que son los... No deja cabo suelto. Mira, el detalle de la espada, el detalle de la empuñadura, los 6 dedos del santo, que yo no sé por qué tiene 6 dedos, pero bueno, tiene 6 dedos en cada lado. Es que es un apóstol. Y su cerebrón del santo que refleja toda su vanidad y los puntos. Para mí tiene la calificación máxima que es 10. Yo le pongo un 10. O sea, 10, creo que... Tienes 10, ¿cómo se llama? Hasta el puntillismo que utilizó para emular a los mangas. O sea, no había visto, pero qué bonito detalle. Sí, muy chingón, un 10. Bueno, quiero que nos vayamos a la calificación del Hobbit con esta bonita postal. Yo le voy a poner un 9 porque el 10 es para Dios. Muy bien, ahí lo tienen. El 9 para el maestro. El 8 para el que escribió el libro. Le pone. Ese es de profe de prepa. Le pone la calificación. El 7 es lo más a lo que puedes aspirar. No mames, joder. La calificación secundaria. La calificación secundaria, entonces tenemos un ganador temporal. Ajá. Uno de los ganadores, que son 3. Sí, uno de los ganadores que son 3. Okay. Que es Baru Camus. Baru Camus. Excelente trabajo. Rifado el Baru Camus. Te queremos. Muy rifado. Siguiente trabajo tenemos aquí. Mira, qué bonito. Pero tienes que ponerlos juntos porque es el chiste. Que no se puede. Mira, muy bonito. Ahí, son dos. Esta obra de arte de nepotismo del Hobbit. Esta obra de arte hecha por uno de las mejores artistas de nuestra generación. Hecha por esta gran técnica. Se llama nepotismo, joven. Como decía Coraje, el perro cobarde, lo que hago por amor. Qué bonito, mira nada más. Se llama nepotismo. Además el chitpostito, el hermoso, porque está inspirado en esta bonita... ¿Lo que hago por amor? Está inspirado en esta bonita escena. Como decía, eso estuvo...
Hermoso. ¿Mua? ¿Lo que hago por amor? Es que mira qué hermosa. Está inspirada en esta escena donde Griffith y Gatsu se despiden. Pero uno tiene que imaginarse desde su perspectiva. Y esa es la siguiente imagen, que está muy hermosa, ajá, muy bonita. Así no, se ve. Creo que tiene una temática humorótica divertida. Tiene la comedia, tiene buenos detalles, buen desarrollo de personaje. La estatura del santo me parece acertada. La mía también me parece. Mira, ese perfil que tengo está impresionante. Y luego así se ven. O sea, realmente me parece el mejor desarrollo. Me parece el mejor desarrollo técnico. Es un muy buen chiste, o sea, eso no lo voy a negar. Ese es un buen chiste. Ese es un excelente. Ese me parece el mejor desarrollo. Pero porque creo que tiene que lo ves en el manga. Sí. Tiene un error. O sea, la perspectiva del santo vista en contrapicada es correcto, pero mi personaje debería verse en contrapicada. Entonces, sí. Lo que debería ver el santo sería más bien como pelos de mi barba y mi bigote. Pero sin embargo me parece como un desarrollo técnico impresionante. Y a mi parecer merece... ¿Sacas a ver tu bigote ahí? A ver, regresa. ¿Aquí se ve? ¿Sí sacas a ver tu bigote acá en esa perspectiva? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pero sí, es como sí. Si tú también estuvieras de arriba, entonces creo que ahí está el error. Sí, y ya, creo que debería ser de abajo. Creo hacia que arriba. Hay un error de perspectiva, sí. Pero claro, es que estás claro. Agachando la cabeza. Tendría que ser al revés. O sea, tendría que verse su cabeza más pequeña, ¿no? Me parece un trabajo excepcional y creo que merece un 9. Excelente. Un 9, un 9, un 9 para Melba. Perdón, para la dibujante anónima. Para la dibujante anónima. Para la dibujante anónima. Perdón, se merece. Yo creo que un 20. Van a tener que promediar sobre 20. ¿Sí? No, creo que un 9 para la dibujante anónima. Pero para Melba, perdón, digo, para la dibujante anónima. Es que ese es gracias por tu trabajo, dibujante anónima. Gracias por tu trabajo, Melba. Qué bonito. Llegas a los finalistas. Que tiene 9. Por otro lado. Lo vas a enseñar lo que hicimos. No, pero Melba ya tiene sus premios, entonces yo creo que está excelente. Ah, sí, está excelente. Puede ganar simbólicamente. Le vamos a dar otro premio que no tenga, entonces ahí ella elegirá. Melba se va a ganar un honoris causa, como Guillermo del Toro. Tenemos al siguiente, un competidor fuerte,